ようこそ破滅の章の特等席。その声、ドクター・バイルか。あのラグナロクの攻撃の中で生きていたのか。生きていた？違うな、死ねなかったんだよ。なんだと？ダークエルフによるレプリロイドの支配とイレギュラーの抹殺、後に妖精戦争と呼ばれる争いを起こしたわしは、妖精戦争が終わった時に当時の人間どもの手である改造を施された。わしの記憶の全てをプログラムデータに変換し、年老いたわしの体とともに再生機能を持ったこのアーマーに押し込みよった。これがどういうことかわかるか？年を取り、わしの体が傷つくと、このアーマーがすぐに再生させる。戦争の後の光も自然も何もない世界で死ぬことすら許されず、永遠に苦しみの中で生き続ける呪いをかけ、人間どもはわしをネオ・アルカディアから追放したのだよ。それでこんなくだらん作戦を企てたのか。人間たちに復讐するために。復讐などではない。このわしが人間やレプリロイドどもにふさわしい世界を築いてやると言ってるのだ。レプリロイドの支配など生ぬるい。人間の抹殺など一瞬の苦しみでしかない。生かさず殺さず、わしと共に永遠に苦しみの歴史の中を歩き続けさせてやるのだ。このわしが教えてやろう。愚か者どもに逃げ場なんかないということを、豚どもの居場所はこのわしのもとにしかないということを、このラグナロクを使ってな。それがお前の理想か？理想だと？ザレオートだ。絶望せよ。やりおるな、粛清だ。ぬるいわ、よみがえれ我がしもべよ。落下が止まらない。ゼロ、もう限界高度だわ。これ以上落下スピードが上がったら、ゼロを地上に転送できなくなってしまう。お願い、戻ってきて。まだだ、まだ終わらんよ。死ねん、この程度では死ねんのだ、バイル。大気圏との摩擦で全て燃え尽きるはずだ。そんなことしたら、あなたは。できるかね、貴様にそんな真似が。レプリロイドたちの英雄である貴様が、人間を守る正義の味方が、地上の人間を守るためにこのわしを、守るべき人間であるこのわしを倒そうというのか。
この痛みは貴様にわかるか。俺は正義の味方でもなければ自分を英雄と名乗った覚えもない。俺はただ自分が信じる者のために戦ってきた。俺は悩まない。目の前に敵が現れたなら叩き切るまでだ。Abriendo los ojos de golpe, respiraría agitadamente, el sudor le recorría por la cara, trataba de calmar su respiración llevando su mano derecha a su pecho. ¿Estás bien, compañero? Drake le habló internamente a su portador con preocupación en su voz. El reploide, ya calmándose, respondería en voz baja. Lo estoy, no te preocupes. ¿Volviste a tener ese sueño, debo de suponer? Sí. Supongo que lo viste, ¿no? Es imposible evitarlo, todo lo que sueñes, lo puedo ver. Ya veo. Dime, ¿crees poder también ver más allá de aquel sueño? Como el de saber el cómo llegué aquí. Drake permaneció callado, indicando que lo estaba pensando. Después de un rato, volvió a hablar. Perdóname, compañero, no puedo hacerlo, tal parece que tus memorias están demasiadas revueltas y se me hace difícil ver lo que te sucedió y el cómo llegaste hasta aquí. Ya veo. Cabizbajo, suspiraría un poco, quedaría pensativo ante todo lo que le ha sucedido, elevando la cabeza, miraría cierta dirección en donde antes estaban los restos del satélite Ragnarok, el cual tan rápido como apareció, desapareció como si nada nada. Según lo que le informaron, los restos del satélite fueron retirados y llevados a una instalación de investigación a las afueras de una ciudad llamado Kioto. Lo cual le preocupó un poco, ya que si utilizaban la tecnología de Ragnarok, podría ocasionar muchos problemas en el futuro. Mucho no podía hacer con ese asunto, desconocía dónde quedaba aquella ciudad o aquella instalación, ir a ciegas solo le haría perder el tiempo. 0-kun. Una voz le llamó la atención, ocasionando que mirase hacia abajo. Cabe decir que el reploide se encontraba en el techo de la casa de Ibiki. Ya nos vamos a la academia. Te vemos más tarde. Le gritaría Ibiki, agitando la mano en modo de despedida, mostrando una brillante sonrisa. Cuídate, Zero-san. Gritaría hacia igualmente con una brillante sonrisa, ya despidiéndose, partieron a la academia muy animadas. El reploide las miraba en silencio irse, quedando pensativo mientras levantaba su mano izquierda para verla con atención. Ya ha pasado una semana, ¿eh? ¿Te sorprende el tiempo que ha pasado? Sí, pasaron muchas cosas en poco tiempo. Por suerte todo terminó, ¿verdad? Eso parece. Pero aún quedan más enemigos ahí afuera. Sí, eso es lo que tengo. Esa mujer de nombre Chris aún sigue por ahí, y al saber que Magma Dragón está vivo lo hace peor, pero lo que más me preocupa, es quién está moviendo los hilos. La tensión en el ambiente no tardó en hacerse notar, pondría una mano en su barbilla pensativo. Esa mujer. Mencionó a alguien llamado Fine. Drake, ¿sabes algo de eso? Fine. Drake repetiría en un tono que parecía ser de preocupación y de nostalgia. No cabe duda, podría tratarse de ella. Explícate, Drake. Es un enemigo muy peligroso, compañero. ¿Es así? Sí, ni tú ni X pudieron derrotarla de forma definitiva en su momento. Entonces, ¿cómo se logró detenerla? ¿Acaso no se pudo eliminar en su momento? No pudimos, ya que esa mujer no era la única amenaza a tratar en ese momento. ¿Qué quieres decir? Te lo diré en su debido tiempo, tenemos que enfocarnos en lo principal. Detener a esa mujer de nombre Fine. Pero esta vez, lo haré de forma definitiva. ¿Crees que podamos eliminarla? Sí. Cuéntame todo lo que logres saber de ella, si has luchado contra ella con diferentes portadores antes de mí, entonces descubrieron alguna debilidad para tener ventaja, ¿no? Sus debilidades son pocas por lo que recuerdo, tendría que divagar por mis memorias. Comprendo. No es fácil recordar cosas del pasado al estar inactivo por mucho tiempo, ¿verdad? En eso nos parecemos, compañero. Sí, yo aún no puedo recordar todo, pero tengo recuerdos del pasado, algunos buenos, algunos malos.
Ahora que me pongo a recordar, ese grupo que mencionó a Gile lo enfrenté junto a X en el pasado. Eso puedo notar en tus recuerdos. Tengo una duda referente a las reliquias. ¿Quieres saber el por qué Ibiki Tachibana es portadora de una reliquia, verdad? Es que Ibiki Tachibana no tiene talento alguno para combatir, tiene espíritu y es persistente, pero el combatir. Las reliquias no eligen a guerreros como tal, eligen a quienes considere dignos de ser sus portadores. ¿Dignos? ¿Cómo es que llegan a esa conclusión? Sus sentimientos, espíritu y su determinación implacable. El Reploide lo pensaría atentamente, tanto Tsubasa Kasanari y Ibiki Tachibana entraban en esa categoría sin dudarlo. El portador elegido puede ser uso del poder de la reliquia como mejor le plazca, son defensores que atacantes, se podrían considerar el escudo de la humanidad ante los peligros que puedan aparecer. Si las reliquias son el escudo, entonces nosotros somos la espada. El Reploide miraría su propia mano nuevamente de forma fija y atenta. Bien. Continuaremos hablando después, tengo que reunirme con Tsubasa Kasanari en el punto asignado, su grupo de aliados parece que lograron establecerse en la ciudad. Diría el Reploide, procediendo en ponerse de pie y estirarse un poco. ¿No irás donde Rías Gremory primero? Lo haré después, tengo cosas que hablar con ella junto a Souna Citri más tarde. En verdad que has cambiado. El comentario de Drake tomó algo desprevenido al Reploide, quien quedó confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Antes solo buscabas eliminar a los demonios y ángeles caídos a toda costa, pero ahora eres aliados de demonios y de un ángel caído. El Reploide quedaría en silencio, no tenía cómo responder a eso, era cierto que sus pensamientos ante los demonios y ángeles caídos cambió al conocer mejor a las representantes de ambas razas, aunque la desconfianza seguía ahí presente, no era tanta como antes, hasta se regañaba a sí mismo por juzgar demasiado rápido a las mencionadas. Suspirando pesadamente, diría con seriedad. Solo vayámonos. Sin decir nada, procedió a saltar de casa en casa con cuidado para no llamar la atención, en dirección al lugar en donde la peli azul le indicó días antes. Han sido viajes muy interesantes, me sorprende que esos tipos de lugares existan, supongo que la suerte me sonríe. Sonreiría la misteriosa mujer, sentada en un asiento elegante teniendo en su mano una copa decorada elegantemente. Bueno. Veamos cuál será mi próximo destino. Hasta podría encontrarme de casualidad con aquel hombre. Sonreiría maliciosamente a aquella mujer, sosteniendo en su otra mano un extraño dispositivo que no era acorde al propio ambiente medieval y antiguo que la rodeaba. Dejando la elegante copa a un lado en una mesita que estaba al lado de su asiento, se puso de pie para caminar a una cierta zona de la decorada sala, apuntando con el extraño dispositivo, presionaría un botón que haría crear un portal del tamaño de una puerta. Bueno, veamos qué tipo de historia se desarrolla aquí. Hasta podría ser interesante. Te dejo cuidando el lugar, si surge algo interesante, volveré para buscarte, ¿entendido? Sí, mi señora.
Una segunda voz, esta vez masculina, respondió ante las palabras de aquella mujer desconocida. Sin decir nada, cruzaría el portal, abandonando el lugar y dejando a cargo del cuidado de los aposentos de aquella mujer aquel hombre. Mi señora se ha ido. Me pregunto si habrá alguien al nivel de aquel calvo. Se hizo esa duda en su cabeza, mientras observaba la zona en donde su maestra había cruzado aquel portal con un destino incierto. El reploide en poco tiempo logró llegar al punto asignado. Era un edificio residencial común y corriente, no tenía nada llamativo a la vista, hasta las personas quienes estaban atendiéndose en la recepción eran personas normales, y claro, él era el objeto de atención de las personas quienes estaban presentes. Avanzando en el edificio, se encontraría con un joven bien vestido, que lo esperaba en medio de la sala cerca de la recepción, con una sonrisa amable y inclinándose ligeramente en un acto de saludo formal. Lo estábamos esperando, señor Zero. El reploide lo miraría atentamente en silencio, para así acercarse más a él. Tsubasa Kasanari te dijo que me recibieras. No realmente, fue nuestro líder. Mi nombre es Shinji Igawa, seré su guía por las instalaciones, señor Zero. Ya veo. Bien, llévame donde está tu líder, por favor. Como desee. Inclinándose con respeto, procedió a guiar al reploide por el camino en donde se encontraban instalados. Pero apenas dando unos pasos, el reploide se detuvo abruptamente, girando su cabeza, miró a una dirección con el ceño fruncido. Esta sensación. Fue extraño, compañero. Drake. Fue una energía extraña, me pareció una energía familiar que sentí en otra persona en el pasado, pero no sé dónde. ¿Extraña? ¿Qué tan extraño? Pregunto mentalmente con seriedad. No sé cómo explicarlo, es tan diferente y tan familiar a la vez. El reploide quedaría pensativo ante las palabras de Drake, afilando más su mirada. Trataría de sentir aquella presencia divina, pero tan rápido como había aparecido, se esfumó como si nada. Esto le traía una muy mala espina para él. Señor Zero. La voz de aquel joven de traje elegante lo sacaría de sus pensamientos, haciéndolo mirar nuevamente al joven. Perdón, creía haber visto algo, pero no era nada. El joven de traje elegante guiaría al reploide a un ascensor vacío. Entrando ambos en este, las puertas de estas se cerrarían aún sin presionar ningún botón. Igawa sacaría de su traje una tarjeta, la pasaría enfrente del tablero del ascensor. Un sonido de confirmación resonó, hasta que este mismo procedió a prepararse para moverse. Le recomiendo sujetarse de algo, señor Zero. Diría el joven de traje, agarrándose de un barandal del ascensor. El reploide preguntándose del por qué, el ascensor de forma brusca fue en caída libre, casi cayendo, se logró sujetarse del barandal del ascensor para mantenerse de pie. ¿Es bajo tierra? Sí, necesitamos un lugar donde nadie pueda acceder ni menos que puedan encontrar. Volvió a hablar el joven de traje, mientras el ascensor bajaba y bajaba. Después de un rato, el ascensor llegaría hasta su destino. Abriendo las puertas, ambos salieron del ascensor. El reploide vio un largo pasillo tanto por el lado izquierdo y derecho, todo era bastante moderno y con alta tecnología. Recuerdos del pasado como actuales les llegaron, podía imaginar con nostalgia a Hunters caminando casualmente de un lado a otro ocupados en su trabajo, pero siempre manteniendo una actitud positiva. Después esas imágenes cambiaron a uno más actuales, los reploides pertenecientes a la resistencia eran quienes caminaban casualmente con un ambiente familiar y positivo como era casualmente. Espero que estén bien. Pensó, cerrando los ojos momentáneamente para después ver al joven quien permanecía en silencio mirándolo. Por juzgar su expresión, parecía que entendía lo que le pasaba al reploide, así que no le dijo nada hasta que el reploide estuviera más calmado. Perdón por eso, sigamos. No se preocupe, comprendo ese sentimiento de nostalgia. Diría el joven con una pequeña sonrisa, volviendo a retomar su marcha. La pareja caminaría por los pasillos en completo silencio. Cuando llegaron al punto asignado, el reploide y el joven fueron recibidos por confeti y decoración de fiesta. Eso dejaría perplejo al reploide, que no entendía nada de lo que sucedía. Bienvenido, héroe legendario, es un honor tenerlo por fin entre nosotros. Hablaría Genjuro con una sonrisa y con un gorro de fiesta, recibiendo al reploide con los brazos abiertos. Otros miembros presentes estaban aplaudiendo por el reploide.
¿Qué es esto? Pregunto confuso y con una ligera incomodidad ante todo el show por su llegada. Es nuestra manera de darte la bienvenida adecuadamente. El pelirrojo se acercaría al reploide, quitándose el gorro de fiesta, para así extender su mano. Perdón si es exagerado. Mi nombre es Genjuro Kasanari, el jefe de todo este grupo, un placer conocerte. El placer es mío. Extendiendo también su mano, la estrecharía con el contrario. Con solo aquel apretón, notaría que el pelirrojo tenía bastante fuerza para ser solo un humano. Dejando de estrecharlas, el pelirrojo volvería a hablar. Déjame presentarte a alguien. Ella es... El pelirrojo no pudo seguir hablando cuando su acompañante femenina habló por ella. Yo soy Ryoko Sakurai, la cabeza pensante del grupo, un placer conocerte. Finalizaría su presentación con un guiño juguetón. El reploide simplemente asintió correspondiendo aquel saludo en silencio. Perdón por todo esto, les dije que no lo hicieran porque podrías sentirte incómodo. Una persona más aparecería en escena, esta era la peli azul de nombre Tsubasa Kasanari. Eso no importa, pensé que estarías en la academia junto a Ibiki Tachibana. Estaré ahí en un rato más, solo quería saludar. Comprendo. Pareces estar bien. Sí, las heridas o dolor alguno no me dejaron secuelas, aunque una cicatriz se me quedó, pero eso es lo de menos. Diría la peli azul con calma, en eso el pelirrojo hablaría. Esa jovencita llamada Asia Argento tiene un poder increíble, sin ella, probablemente no tendríamos a Tsubasa al 100% para lo que se viene. ¿Sabes a quién nos estamos enfrentando? Sí. Esto también lo sabe Ibiki Tachibana y Rias Gremori. A Rias Gremori es a quien le he informado sobre lo que sabemos ya que estamos en su territorio, no sería justo ocultarle las cosas, pero a Ibiki Tachibana. ¿No le has contado nada? No quiero preocuparla. Ella aún le falta mucho por recorrer, prefiero que se prepare adecuadamente sin que tenga que cargar en su espalda un problema así de grande tan pronto. Pero Rias Gremori puede que le informe. No lo hará, le pedí que no lo haga, hasta que sea el momento. El reploide quedaría en silencio, quedando pensativo un poco. Me retiro, tengo que ir a la academia para poder reunirme con Rias Gremori, le diré que le mandas saludos. La peli azul se retiraría de la llamativa sala, la cual estaba bien animada con todos, conversando y disfrutando de los bocadillos. Bien, mientras Tsubasa va a la Academia Kubo, nosotros podemos ponernos al día, ¿con qué tal? Para eso estás aquí. Está bien. Antes que eso, necesito pedirte un pequeño favor, Zero-kun. Habló la mujer con una expresión divertida, el reploide curioso, preguntaría. ¿De qué se trata? Bueno. Ella se acercaría invadiendo el espacio personal del reploide, hasta inclinarse para susurrarle en el oído. Necesito hacer unos diagnósticos en ti, Zero-kun. Todo esto lo dijo de forma seductora, poniendo altamente incómodo al reploide, quien de inmediato se apartó de ella sin dudarlo. No vuelvas a hacer eso. Le diría con incomodidad y estando bastante serio. La mujer simplemente reiría ante la actitud del reploide, sin importarle mucho lo que pensara. ¿Alguna novedad? Por el momento no, las patrullas que ha hecho la presidenta Souna durante el día no han detectado anomalías, y las patrullas que hemos hecho durante la noche junto a Zero-kun tampoco detectaron anomalías. Genjuro-sama nos envió un reporte indicando que tampoco detectaron anomalías, al menos aquí en la ciudad de Kuo. Finalizaría Akeno con el reporte del día anterior, mientras Rias revisaba algunos papeles relacionados a sus estudios. Zero-kun debe de estar en estos momentos en las instalaciones de Genjuro-san, ¿cierto? Sí, extraterrestre-kun debe de estar conversando con Genjuro-sama para poder aprender el funcionamiento de las reliquias para ayudar a Ibiki-san junto a Tsubasa-san. Ya veo. Suspirando levemente, dejaría lo que estaba haciendo para mirar hacia otro lado pensativa. Ara, ¿qué le pasa, presidenta? ¿Acaso se siente sola sin extraterrestre-kun presente por las mañanas? Diría en un tono de broma, mirándola con ojos pícaros, sobreexaltando un poco a la pelirroja por esas palabras. No es eso, Akeno, tampoco bromees con eso.
le diría un tanto molesta por eso, pero lo dejaría de lado para volver a suspirar. Es solo que tengo un mal presentimiento que me ha acechado desde hace un rato. Un mal presentimiento es que es algo que no puedo describir exactamente. Frunciendo el ceño, miraría hacia la nada, sintiendo un pequeño escalofrío por pensar en aquello lo que la tenía así de preocupada. Dejando eso de lado, debemos de ya irnos a las clases. La pelirroja se levantaría de su asiento, tomando sus cosas necesarias para la clase, procediendo a irse en silencio, sin poder quitar esa sensación que la invadía. A que no la veía retirarse con preocupación, no podía evitar preocuparse por su amiga y presidenta, fuera lo que fuera que angustiase a la pelirroja, solo esperaba que no fuera algo peligroso a futuro. Dejando eso lado, igualmente tomaría sus cosas e iría tras su amiga para ir a la clase. Después del diagnóstico que tuvo el reploide a su cuerpo reploide barra humano, el cual duró varias horas, él tendría los análisis para mañana, mientras esperaba, tendría la conversación con Genjuro y algunos miembros importantes de aquel grupo. ¿Cómo te sientes? Diferente desde que llegué aquí. Drake me dijo algo sobre el proceso que pasé al llegar aquí. Pero sigo sin entender el cómo o por qué pasa eso. Comprendo tus dudas, pero hasta para nosotros es igual de difícil de explicar, pero tenemos una teoría del por qué pasaría eso. El pelirrojo miraría de reojo a Ryoko, para que ella prosiga con la explicación. Los viajes a otros mundos son complicados de explicar o los efectos que estos puedan tener en quienes viajan de forma incorrecta. ¿Incorrecta, dices? La forma anormal o forzada de ir a un mundo ajeno al suyo. Entonces viaje de forma forzada aquí. Por cómo llegaste, es probable. El cómo llegaste es un misterio para nosotros, para hacerlo, debiste de estar cerca de una fuente de poder demasiado inestable y poderosa para que sea suficiente para distorsionar el espacio y tiempo. O puede que un dios travieso te haya enviado aquí, eso puede pasar. Lo dices como si ya lo supieras. Diría el reploide con los ojos entrecerrados, la mujer simplemente sonrió picaramente ante las palabras de su contrario. Bueno, no lo diría tan a ligera si no fueran que existen tales seres, ¿o sí? Sin quitar su sonrisa, le guiñaría el ojo juguetonamente. El reploide simplemente mostró una expresión incómoda, esto claramente le traía recuerdos de cierta mujer de armadura azul que solo le traía problemas. Como sea. Entonces el motivo el por qué ahora soy una especie de híbrido, es por los efectos de la cosa que me trajo aquí. Probablemente. Aunque no estamos seguros, para confirmar nuestras teorías, tendríamos que ir a una zona imposible para nosotros viajar. ¿Una zona? ¿Cuál es? La brecha dimensional. Tales palabras hicieron que el reploide estuviera muy interesado. ¿La brecha dimensional? ¿Es acaso una zona igual al ciberespacio? Se preguntó mentalmente para sí mismo, tratando de imaginarse una zona igualita al ciberespacio. No tenemos los medios para ir a la brecha dimensional, solo podemos investigar los rastros de círculos mágicos que nos dan un poco de información de la brecha dimensional. ¿Círculos mágicos? ¿Hablas del poder que utiliza Rias Gremory para teletransportarse? Sí, aunque los círculos mágicos de Rias Gremory solo permanecen en esta dimensión, en comparación a los círculos mágicos que pasan por distintas dimensiones. ¿Dimensiones? El mundo está separado por distintas dimensiones, el mundo humano que es el centro de todo, y los mundos de lo sobrenatural, como el inframundo y el cielo. Para viajar esos mundos, tienes que pasar sí o sí por la brecha dimensional, pero no solo sirve como un puente entre los mundos, sino también para crear escenarios para eventos, como los Ratingames. Rias Gremory me habló un poco de eso. Debo de suponer que también te hablo sobre las tres facciones y el punto que llevó a que estas facciones tuvieran una paz frágil. Sí, la guerra de las tres facciones que ocurrió siglos atrás, cuando la humanidad aún estaban resurgiendo después de un desastre catastrófico ocurrido en el mundo. Sí, el diluvio que cubrió a todo el mundo. Lo cierto es que, no solo fueron tres facciones que participaron en la guerra. Hubo una cuarta facción, que aunque era minoría, era altamente poderosa. El pelirrojo frunciría el ceño con seriedad. El reploide frunciría el ceño sabiendo a quién se referían. Reploides.
Lo sé, el ángel caído de la iglesia me lo dijo y Drake también me ha hablado de eso. Aún sigo sin entender el cómo o por qué reploides estarían aquí. Pensé que lo sabrías. No, Drake tampoco lo sabe del todo, sus recuerdos están algo nublados, así que llevará tiempo para que él pueda recordar y decírmelo. Ya veo. Pero estoy seguro de lo que fuera que trajo a los míos aquí y probablemente versiones mías y de X es lo mismo que me trajo aquí. Diría el reploide con seriedad, cruzándose de brazos estando pensativo ante lo sucedido. Hay muchas cosas que aún debo de descubrir, pero lo haré a su tiempo. Volviendo al tema, ¿no hay más explicaciones del por qué ahora soy un híbrido? Bueno, tal vez sea por el poder del dragón emperador rojo. ¿De Drake? Los Sacred Gear solo aparecen en humanos o en mestizos con sangre humana, esa es la condición que Dios dio para los Sacred Gear. No cualquiera puede tenerlo, pero yo vi el cómo le arrebataban el poder a Asia Argento. Es diferente, los seres como demonios o ángeles caídos pueden tenerlo si es que logran arrebatárselo a su portador aún con vida. Ya veo. Suspirando un poco, miraría su mano izquierda, pensando si es que era eso o que era una combinación de ambos eventos, sobre los efectos de lo que fuera que lo trajo aquí y que algo introdujera a Drake en su sistema. Como sea. Dejaré ese asunto para después. Quiero resolver una duda. Mientras Rias Gremory me explicaba sobre el asunto de la guerra. Nunca mencionó nada al respecto a los recloides. Eso es fácil de responder. No todos lo saben, solo aquellos que lograron sobrevivir a la guerra y quienes ahora dirigen a sus respectivas facciones lo saben. Excepto un lugar. Genjuro sonrió un poco, señalando arriba. El cielo donde residen los ángeles, solo ellos tienen la información de los tuyos. Ya veo. El reploide no le pareció sorprenderlo mucho, pero si le interesó bastante, si tuviera los medios, no dudaría en visitar el lugar donde residían los ángeles para preguntarles personalmente muchos detalles. Algo le decía que los ángeles podrían ser más comprensibles en vez de verlo como una posible arma para sus luchas. Al menos ya sé el motivo del por qué unos pocos saben de mí. Aunque... Hizo una pausa, recordando a Reinaré sobre que había historias del esparcido entre las tres facciones y probablemente en otros lugares. Reinaré me dijo que habían leyendas sobre mí. Sí, hay leyendas sobre ti, X y sobre los tuyos. Pero como aquí con las criaturas mitológicas que se tienen registrados como simple fantasía, es lo mismo en esos lugares, igual como nosotros, somos pocos quienes te conocen, también sobre tu llegada. Ya sabían que llegaría aquí. Sí, se nos avisó ya hace bastante tiempo de tu llegada, pero desconocíamos quién era. Solo se nos dijo que el reploide legendario volverá a resurgir para unir al planeta. El reploide quedaría pensativo, esas palabras solo le hacían recordar a una única persona, quien diría eso para exagerar su propia persona. Ya veo. Poniéndose a pensar un poco, preguntaría otra cosa el cual le tenía intrigado. ¿Qué son las reliquias y los noises? Esta vez el tono del reploide se tornó bastante serio, afilando su mirada bastante. Sabría que lo preguntarías. Diría con una pequeña sonrisa, en eso una pantalla que estaba al lado de ambos se encendiera, mostrando bastantes archivos alrededor, hasta mostrar una imagen 3D del colgante que tanto llevaban Tsubasa y Ibiki. Las reliquias son artefactos poderosos que aparecen en las leyendas de todo el planeta. Fueron creadas por herejes en la antigüedad y a día de hoy van más allá de nuestra tecnología. Eso interesó al reploide bastante. ¿Cómo es que unos artefactos así superan la tecnología actual? Ahí entran la fusión de tecnologías, magias y la mente de los herejes. ¿Fusión de tecnologías? Las reliquias se adaptaron a la tecnología de los reploides que alguna vez pisaron la Tierra. El cómo por qué, lo desconocemos. Ya veo. ¿Cómo es que encontraron estas cosas? Bueno, muchas de ellas se han encontrado en ruinas antiguas, otras son hereditarias, como la de Tsubasa. ¿Y la de Ibiki? La de ella fue encontrada después de la Segunda Gran Guerra ocurrida en Europa, fue puesta en el tesoro de guerra de los aliados por un tiempo, hasta que llegó a nuestras manos después de negociar y mover algunos hilos. ¿Pero? Ibiki no fue la primera portadora, antes de ella, había alguien más. En eso, la pantalla que antes mostraba las características de la reliquia, ahora mostraban las imágenes de quien alguna vez fue la portadora de Gugnir y compañera de Tsubasa.
¿Qué le sucedió? Pregunto de forma seria, ya teniendo una idea de lo que podría haberle pasado. Ella murió en batalla. Genjuro agacharía un poco la mirada, estando algo nostálgico por recordar a quien fue un miembro importante de la agencia. Lo siento. Diría el Reploid entendiendo ese sentimiento. No te disculpes, no lo sabías. Entonces Ibiki es el reemplazo, ¿eh? Suena mal, pero necesitábamos una nueva usuaria para estar listos. ¿Ibiki era la siguiente? No, nunca tuvimos planeado que ella fuera, pero aparecer Gugnir sí. Ahora que recuerdo, Tsubasa dijo que ese cristal brilló cuando yo estaba herido por culpa de Agile y volvió a brillar cuando se lo entregué después de alejarla de la iglesia. Explicaría el Reploide, recordando lo que le dijo Drake sobre que las reliquias eligen a sus portadores. Entonces esa cosa eligió a Ibiki, Drake me dijo algunas cosas del cómo las reliquias eligen a sus portadores, pero estoy seguro que hay más cosas detrás, ¿verdad? Tanto el pelirrojo y la mujer de la bata sonreirían ante las palabras del Reploide. En la pantalla, sería reemplazada por un gráfico, junto a una figura humanoide que mostraba un ejemplo de una sincronía entre dos fuentes de poder junto a la imagen del cristal donde yacía el poder de la reliquia. Tanto el usuario como la reliquia deben de estar en perfecta sincronía, no cualquiera puede liberarlo, y si lo logra sin estar en sincronía, solo se dañaría a sí mismo y no podría liberar el potencial de la reliquia. Aunque claro, uno tendría suerte si las reliquias fueran como las de Ibiki-chan o Tsubasa-chan, solo les causara algunos dolores de cabeza, si fueran una reliquia intacta, podría hasta perder la vida. ¿Una reliquia intacta? Entonces las reliquias que tienen esas dos no están en su máximo potencial. Sí, cuando fueron encontrados la primera y segunda reliquia, solo se encontraron piezas de lo que alguna vez fueron, como la Amenua Bakiri de Tsubasa-san, lo único que daba era un fragmento de lo que alguna vez fue una espada. Ya veo, ¿y la de Ibiki? Según lo que me dijo ella, necesita liberar algo que llamo Armed Gear. Sí, el arma de Gugnir es una lanza, tomará tiempo para que lo logre, pero sé que lo logrará. Ya veo. Entonces ya sabe con cuál arma ella puede practicar cuando inicie en entrenarla un poco. Te agradezco en que ayudes a Ibiki. Agradecería el pelirrojo inclinando un poco la cabeza. De nada, supongo. Respondería, para así después preguntar con seriedad. Ahora, los noises. La habitación cambió de ambiente, ahora la pantalla se volvió negra, para mostrar distintas imágenes, tanto antiguas como actuales, cada una de ellas eran de los terribles noises con distintas apariencias, desde pinturas en cavernas, cuadros en eventos históricos, fotos en blanco y negro hasta imágenes actuales. Probablemente Tsubasa-chan te lo explico resumidamente, pero para abreviar, los noises no pertenecen a nuestro mundo, son de una dimensión ajena y sellada, se podría decir que es la zona en donde sin importar la facción o religión, se unirían únicamente para evitar que esa dimensión resurga una vez más. Ella me dijo que son altamente peligrosos como para evitar que se acerquen a ti. Sí, su propia existencia o propósito es un misterio para nosotros, no hemos podido investigarlos o siquiera el saber el cómo fueron creados. Comprendo. Pero, ¿tienen algo que pueda él explicar el por qué mis armas no pueden destruirlos pero las armas como la Tsubasa o la magia de Rias Gremori sí pueden destruirlo? Es por la propia composición del Noise, tus armas no son las únicas, ninguna arma humana pueden destruirlos, pero las reliquias son diferentes, el poder de estas pueden ser capaces de no solo evitar que la usuaria sea afectada por la desintegración, sino que también pueden destruir la propia composición con la propia energía pura que estas las rodean y que estas se transformen en las armaduras anti-Noises y se vuelvan los escudos de la humanidad. Terminaría de explicar la mujer con una pequeña sonrisa, ocasionando que el Reploide quedara pensativo, volvería a mirar su mano izquierda una vez más, en eso recordaría algo. Tengo una última duda, ¿quién es esa mujer llamada Chris? ¿Qué es esa armadura que lleva? La tensión en la sala se volvió un poco más tensa, por un momento la mujer de la bata desvió la mirada un poco. Respondiendo a tu primera pregunta, llevamos una investigación exhaustiva, pero no tenemos resultados concretos, ya que solo tenemos su nombre, así que no podremos el saber quién es. Respondiendo a tu segunda pregunta, la armadura que lleva, es una reliquia intacta, la armadura es la Neustan.
entonces así se verían esas reliquias si no se degradaban con el tiempo. Sí, hasta ahora, es la única reliquia intacta que hemos encontrado, al menos así fue hace algunos años. ¿Fue robada? Genjuro asintió levemente en afirmación, para así la pantalla cambiara una grabación de aquella reliquia intacta en un tipo de cápsula que flotaba en su interior mientras unos investigadores lo observaban y tomaban notas. La Neustan yacía sellada y protegida en una de nuestras instalaciones en Europa, se estaban haciendo pruebas cuando inició el ataque a las instalaciones. La grabación mostraría otro ángulo desde una esquina del techo, para ver el cómo algunos pequeños temblores se hacían presentes, hasta que la única entrada a aquella sala voló en miles de pedazos, dejando un enorme desastre en esta. Los científicos que estaban aterrados y nerviosos en esa sala, estaban tirados en el suelo heridos, o que al estar cerca de la entrada, ya estaban sin vida. Desconocemos quién atacó, las cámaras no lograron captarlo. Por suerte, teníamos un dron en el aire el cual logró captar estas imágenes. De repente, una imagen apareció entre medio. Con su simple aparición, hizo que los ojos del reploide se hincharan de la sorpresa e incredulidad. Ya era pasado de mediodía, la ciudad que antes estaba tan asumida en la preocupación por los eventos de lo que cayó a las afueras de la ciudad, ahora estaba floreciendo de vida y con una suerte única, por esos eventos, turistas de todo el mundo ahora estaban presentes en su ciudad, antes que solo eran una ciudad cualquiera, ahora eran el foco del mundo, se podría decir que ahora conocieron su gallina de los huevos de oro para aprovechar de las formas posibles el evento que azotó su ciudad. Entre la multitud de todo el público que caminaban por ahí o por allá, había una persona en particular, una mujer para ser exacto, la cual era imposible de ignorar por lo llamativo que era esta persona, su belleza, su ropa tan elegante, el cual era un vestido largo de color blanco y el aire divino de elegancia que detonaba a su alrededor, la hacía un imán de miradas tanto de hombres como de mujeres por igual, está caminando elegantemente con un sombrero bastante grande que la cubría, junto a unos lentes de sol que ya hacían resaltar más su ya increíble belleza. Es un lugar bastante habitado por lo que veo. Pensaría la mujer, sin parar su avance entre medio de la multitud, sin que se notara, sus ojos se movían por distintas direcciones ante ciertas personas. Esto es interesante. Una sonrisa maliciosa aparecería en su rostro. No cabe duda que me divertiré mucho por aquí. Su sonrisa se ampliaría un poco más. Pero antes de siquiera hacer algo, sentiría algo muy inusual y peculiar. Vamos hacia Asan. ¿O no podremos alcanzar esos Okonomiyakis? Espera, Ibiki-san. La pelicrema tiraba de la mano a su amiga Ruby entre la multitud de la gente para llegar a un cierto lugar a toda costa. La mujer misteriosa no despegó su atención ante la pareja de chicas que pasó a un lado de ella. Aunque no se podía ver sus ojos, estaba claro que tenía una expresión de sorpresa. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?» Susurraría para sí misma, mostrando una sonrisa un tanto perturbadora, y entre la multitud, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. La pareja llegaría al puesto de Okonomiyakis, el cual como toda tienda en la ciudad, estaba bastante poblada de gente, pero por suerte había espacio en la barra, sentándose en los asientos libres, la pelicrema suspiraría de alivio al ver que llegaron justo a tiempo. Llegamos a tiempo. Ara, ¿eres tú, Ibiki-san? La dueña del local la reconocería de inmediato, mientras preparaba aquel famoso Okonomiyaki a algún cliente. Hola, señora Iwatani. Quiero una porción para cuatro, los tres para mí y una para mi amiga Asia. ¿Tres? Asia estaba impresionada por cómo pedía una porción para tres personas para ella sola. Claro, no hay problema, solo espera un poco. Hablaría la dueña del local con una sonrisa amable, para así proceder en terminar de hacer el pedido anterior, para iniciar con el pedido de ambas mujeres. Te encantará, Asia-san, es lo mejor del mundo. No lo dudo por la cantidad que pides. Diría con una sonrisa nerviosa la rubia, ella solo sonreirá con emoción y casi babeando por tal delicioso manjar. En eso alguien más entraría al local, haciendo llamar la atención a más de uno. Oh, bienvenida, le atenderé en un segundo.
La dueña del local hablaría amigablemente, mientras la desconocida que había entrado, solo asintió con una sonrisa encantadora, procediendo en sentarse en la barra, a un lado de la rubia Asia, quitándose el sombrero y los lentes de sol, hablaría con una voz encantadora. Buenas tardes, me contaron que este lugar venden una deliciosa comida. Ni que lo digas. Es la mejor de todo Kunlu. Levanta el ánimo y tiene un excelente sabor. Respondería la muy entusiasmada y Vicky ante la desconocida mujer, quien solo sonrió cálidamente. Vamos, no exageres, Vicky-san. Pero yo siempre digo para aquellos que buscan respuestas, si intentas resolver tus dudas con hambre, no encontrarás la respuesta adecuada. Usted es muy sabia, señora Iwatani. En verdad que lo es. Hablaría la misteriosa mujer con una sonrisa encantadora, también aceptando aquel consejo. ¿Cuáles son sus nombres, chicas? Preguntaría la mujer con amabilidad, en eso respondiendo de igual manera, se presentarían ante la mujer de actitud amable. Mi nombre es Vicky Tachibana, soy estudiante de la Academia Kunlu, un gusto. Mi nombre es Asia Argento, también soy estudiante de la Academia Kunlu, un gusto. Ambas jóvenes terminaron de presentarse, la mujer solo asintió ante la amabilidad de ambas. Un gusto, Tachibana-san, Argento-san. Mi nombre es Freya, soy del extranjero, de Europa para ser exacto, estoy de turismo por todo Japón. Respondería con un aire de elegancia y amabilidad. ¿También es de Europa, señorita Freya? Se podría decirse, tú eres de Europa, pequeña Asia. Sí, vengo de allá. Eso es excelente, será agradable tener la compañía de una dama tan bella que comparte raíces de Europa. Para ser una turista, hablas muy bien al japonés, Freya-san. Me encanta la cultura japonesa. Freya sonrió encantadoramente, se notaba que desde un inicio, las jóvenes se llevaron bien con aquella mujer mayor. El tiempo pasaba, y los tres se llevaron bastante bien, hablando de distintos temas, entre esos temas, estaba sobre el incidente con el meteorito, en donde algunos clientes que estaban ahí comiendo junto a la dueña, explicaban cómo fue todo el evento con más detalles, siendo algo distinto del como las noticias, o el gobierno japonés contaba al mundo, eso interesó bastante a la mujer mayor, mientras comían, tanto para Freya y Asia quedaron impactadas del cómo Ibiki consumía la porción para tres como si nada, hasta les sorprendió más que pidiera una porción más. Ya la tarde se estaba haciendo presente, después de pagar la cuenta correspondiente, las tres salieron del local de comida satisfechas. Ah, no hay nada mejor que una buena comida en el local de la señora Iwatani. Expresó la peli crema, frotándose la zona del estómago con una sonrisa relajada y despreocupada. Y Vicky-san, no deberías de comer tanto, podría dolerte el estómago. Le diría Asia con preocupación por el futuro estado de salud de su amiga por comer mucho. No te preocupes, Asia-san, no me pasará nada, solo se vive una vez y hay que disfrutarla, ¿cierto, Freya-san? Cierto, Tachibana-san. Respondería la mujer con una sonrisa suave. La próxima vez, tal vez deberíamos invitar a Zero-kun, él necesita relajarse de vez en cuando. Diría la peli crema con calma, llevando sus manos detrás de su nuca, caminando despreocupadamente. ¿Es su amigo? Sí, es nuestro amigo, y también es el protector de Asia-san. Diría en un tono juguetón, ocasionando que aquella rubia se sonrojara de la vergüenza. No, no lo digas de esa manera, Ibiki-san. Diría con un adorable puchero, ocasionando que sus dos acompañantes se rían un poco. Parece alguien interesante por cómo hablan de él. Ni que lo digas, si es posible, tal vez te lo presentemos mañana, Freya-san. Tal vez, Tachibana-san. Tal vez. Sonreiría suavemente, dejando esas palabras en un misterio. El trío caminaba con calma por las alborotadas calles, hablando algunas cosas mientras caminaban. Creo que es hora de volver a casa, Asia-san. Diría la peli crema, mintiendo sobre el ir a casa, ya que irían donde Rías para poder reunirse con ella y el reploide, ya que el mencionado podría estar ahí, para que así la pelirroja pueda darle la tarea diaria a la rubia como en cada noche. Ya se van, chicas. Sí, lo siento, Freya-san, pero ya se está haciendo tarde y debemos de volver a casa para evitar que nuestros padres nos regañen. Se excusaría la peli crema, disculpándose por tener que despedirse ante tal agradable tarde.
Es una pena, pero, antes de que se vayan, ¿podríamos ir al parque un rato? Me gustaría verlo acompañada, me dijeron que es más bello de tarde que en el día. La pelicrema quedaría pensativa un poco. ¿Crees que sería buena idea, Ibiki-san? Asia preguntaría a su acompañante con duda, ya que no quería hacer esperar a su maestra. ¿Por qué no? Podría ser divertido, dudo que se molesten que lleguemos un poquito tarde. Diría con una sonrisa entusiasta, ocasionando que la rubia sonriera asintiendo, sin que ambas lo notaran, Freya mostraría una sonrisa un tanto maliciosa. El trío avanzaría por el camino del parque natural de Kuno, el cual por donde vieran, habían árboles, los postes de luz ya estaban encendidos y habían pocas personas, más en concreto, habían parejas disfrutando de la relajante caminata ante el tranquilo y limpio parque. El trío llegaría a una fuente iluminada que daba un toque de paz y que resaltaba más la belleza de aquella zona del parque. En verdad es un lugar que vale la pena visitar. Diría la mujer mayor con una sonrisa encantadora por ver tal zona. Sí, Kuo tiene lugares increíbles y bellos para explorar. Diría la pelicrema con una gran sonrisa, Freya se acercaría a ambas jóvenes, sin borrar esa encantadora sonrisa que adornaba su rostro. Gracias por acompañarme, chicas. No hay de qué, para eso estamos las amigas, ¿no? Sí, amigas. Susurraría lo último, para así llevar sus manos a las mejillas de ambas jóvenes, tocando estas con suavidad. Sí, seremos amigas. Mis pequeñas. Su tono cambiaría a uno de malicia y diversión, antes de que ambas mujeres pudieran reaccionar, sus mentes se nublaron y sus ojos perdieron el brillo que las caracterizaban, sus cuerpos se volvieron inmóviles y quedaron mirando a la nada, retirando sus manos de las mejillas de ambas jóvenes, Freya sonreirá con satisfacción. Ah, lo siento, pero... en verdad que me cautivaron, no es común encontrar gente con almas puras. Sonreiría en un tono satisfactorio, quitándose el sombrero grande que llevaba junto a las gafas de sol, las haría desaparecer. Además, pude notar esencia mágica en ti, Asia-chan, y una energía similar en ti, Ibiki-chan, es evidente que son especiales, pero lo mejor de todo, son sus almas, son tan puras, tan bellas, es toda una suerte encontrar gente con esa cualidad, así que creo será bueno averiguar todo sobre ustedes. Sonreiría con satisfacción, acercaría sus manos una vez más a ambas jóvenes, pero algo ocurriría antes de siquiera volver a tocarlas. El pecho de Ibiki brillaría con intensidad un color dorado que casi la cubriría, eso ocasionó que Freya retrocediera por instinto, ya que por un instante sintió que su propia vida corría peligro, pero solo fue una sensación momentánea, ya que no lo volvería a sentir. ¿Qué es esto? ¿Qué fue esa sensación? Se preguntó mentalmente con cierta sorpresa y con curiosidad de lo que sucedía con Ibiki. El brillo dorado que expulsaba Ibiki terminó cubriéndola hasta que este mismo se desvaneció. Ibiki tenía una vez puesta la armadura de la reliquia de Gugnir, el brillo en sus ojos volvería y esta miraría confundida a sus alrededores. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Se preguntó la pelicrema con confusión, hasta recordar que no venía sola, así que mirando a su lado, vería la estática rubia. Asia-san. La tocaría y la movería, pero ella no reaccionaba. Asia-san, ¿qué pasa? ¿Por qué no reaccionas? Preguntó con preocupación, pero notaría al ver sus manos que estaba en la armadura de Gugnir, sin que ella supiera del cómo o por qué estaba con ese traje. ¿Eh? ¿Cuándo fue que...? Una risita hizo que ella prestara su atención en una dirección, más en concreto, en donde estaba parada Freya. Freya-san. Vaya, vaya, Ibiki-chan, en verdad eres una caja de sorpresas. Nadie aparte de otras dos personas se había resistido a mi encanto. Diría la mujer con una sonrisa encantadora, Ibiki estaba altamente confundida sin saber qué sucedía. Freya-san. ¿Qué sucede? ¿Por qué Asia-san está así? Preguntó la pelicrema alterada y confundida, tratando de buscar respuesta en la contraria, pero ella solo mantenía una sonrisa como si nada. Es una lástima, Ibiki-chan, me hubiera encantado tenerte conmigo junto a Asia-chan. ¿Eh? ¿Qué?
y Vicky estaba impactada ante las palabras tan extrañas de Freya, pero antes de siquiera poder reaccionar debidamente, sentiría algo detrás de ella. Antes de girarse, sentiría un golpe en su cuello, esta vez dejándola tirada en el suelo con pocas fuerzas. El extraño que había llegado, avanzó directo hacia Freya, posicionándose a un lado de esta. Te excediste un poco, Otar. Mis disculpas, Freya-sama. No importa, ya tengo lo que necesito. Sonriente, vería a la pelicrema tratando de levantarse, elevando la mirada para ver a la pareja. Freya-san, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Preguntó con dificultad, tratando de mantenerse consciente del golpe en su cuello. No es nada personal, y Vicky-chan, todo lo sabrás a su tiempo. Asia-chan, ven aquí, querida. Ordenaría la mujer con una sonrisa algo divertida, la rubia sin dudar, caminaría hacia Freya, posicionándose a un lado de ella. No, Asia-san. Como podía, se iba levantando, para después mirar su mano. Por favor, actívate, mi Armed Gear. Pensaría con todas sus fuerzas, tratando de canalizar su imaginación en el arma que la reliquia tenía, pero no pasaba nada. ¿Por qué no pasa nada? Pensó con frustración, volviendo a mirar al trío. Asia-san. No te preocupes, y Vicky-chan, ella estará bien, es demasiada linda y pura como para hacerle daño, solo averiguaré algunas cosas dentro de su cabecita que tal vez sean interesantes. Nos veremos pronto, y Vicky-chan. Simplemente agitaría su mano despidiéndose de la contraria desde la distancia, en eso un círculo mágico aparecería debajo de sus pies. Y Vicky trató de correr para impedir que se larguen, ignorando el dolor y preparando su puño para golpear al guardaespalda de Freya, pero ya el trío había desaparecido de la zona, y Vicky solo golpeó el aire, quedando sola en la zona. No. Asia-san. Maldición. Apretando los puños con fuerza, soltó aquel grito con frustración. Ya esta sería la segunda vez que su amiga vuelve a estar en peligro ante fuerzas desconocidas. Tenía intenciones de golpear el suelo para liberar toda esa frustración que invadía su cuerpo, si no fuera que un círculo mágico de color carmesí aparecería en el acto. El reploide después de la junta que tuvo con el equipo de Genjuro, este se retiraría en silencio, en dirección al club del ocultismo para reunirse con la pelirroja. En el trayecto estaba pensativo y silencio, se había tomado su tiempo para llegar a los terrenos de la academia, pasando sobre los muros de estos, para cruzar y así caminar hacia el viejo edificio. Llegando a la entrada del edificio, tocaría la puerta para que le abran, esperando afuera, escucharía pasos dentro del edificio, hasta que este misma se abrió para revelar al rubio espadachín. Bienvenido, Zero-san. Saludó educadamente con una sonrisa amigable el demonio espadachín. Kibayuto. ¿Estarías Gremory en el edificio? Preguntó con calma, mientras el rubio asentía ante su pregunta. Sí, la presidenta lo está esperando, Zero-san. Respondería el rubio, para así dejar pasar al reploide. El dúo caminaría por los pasillos oscuros del viejo edificio, subiendo las escaleras, caminarían por un pasillo hasta llegar a una puerta en concreto, Kiba tocaría la puerta de esta, abriéndolo para revelar el interior del cuarto que apenas estaba iluminado con unas cuantas velas. Presidenta, Zero-san está aquí. Gracias, Kiba, puedes retirarte. Con su permiso. El rubio haría una pequeña reverencia, dejando al reploide y a la pelirroja, solos en la sala, ya que los demás estaban ya en sus trabajos de contratos con algunos humanos. Gracias por venir, Zero-kun. De nada, supongo. ¿Tienes alguna información sobre nuestros enemigos? Se podría decir. Ria suspiraría un poco al ver que el reploide fue directo al grano, sacando unos papeles, los pondría en su escritorio. Genjuro-san compartió información con nosotros y nosotros compartimos información con ellos sobre los acontecimientos con Agile, los ángeles caídos separatistas y aquella mujer de nombre Chris. Hasta ahora, solo sabemos el nombre de esa mujer y que quien mueve los hilos parece haber traído a alguien más poderoso que Agile. El reploide quedaría en silencio, recordando su reencuentro con el reploide Magma Dragón.
Apretaría los puños con algo de fuerza, estaba claro que enemigos del pasado estaban regresando para revivir sus viejos objetivos, así que nació una preocupación dentro de su ser, un enemigo tan temible que fue el culpable de las guerras futuras. Gracias a que Ajile nombró a ese ser despreciable, recuerdos le llegaron a la cabeza. ¿Estás bien, Zero-kun? Preguntó la pelirroja con un poco de preocupación. El reploide de inmediato volvió a la realidad, para responder con calma. Sí, lo estoy, solo estaba recordando algo, eso es todo. Respondería con sinceridad, para después tener una duda. ¿Has descubierto quién es esa tal Fine? Preguntaría con cierto interés. La pelirroja revisaría los documentos que tenía en su escritorio, encontrando algo relacionado a Fine. Pues, encontramos algo referente a eso, esto solo lo sabemos yo, Shouna y tú, no quiero sacar conclusiones precipitadas. Hablaría con seriedad la pelirroja, mientras le extendía aquel documento al reploide, quien este se acercó y lo tomó en sus manos, revisando el contenido de este. ¿Fin? Preguntó al ver que aquella o aquel que se nombre Fine, se estaba refiriendo a sí mismo como Fin. Según una leyenda escrita por un autor desconocido, el fin llegaría con la llegada de los tres héroes del mundo. Respondería, mientras sacaba de su escritorio un libro con un aspecto de ser antiguo y estando muy bien conservado por los años. Al parecer tenemos un fanático de esta leyenda, o puede que la leyenda sea real. El reploide quedaría pensativo, recordando su conversación con Drake de cómo este le advirtió sobre el peligro que ella representaba. Sea como sea. Debemos de detenerlo a toda costa. La pelirroja asentiría ante esas palabras con seriedad. En eso sonreiría un poco. No creí volverme un tipo de heroína. Es algo irónico considerando que soy un demonio. El reploide la vería en silencio, quedaría pensativo un poco, para así después preguntar. ¿Qué le haces exactamente a los humanos? Pues, solo hacemos contratos. ¿Contratos? Los contratos son un tipo de deseo que hacen los humanos, ellos nos invocan por medio de círculos mágicos que nosotros repartimos en aquellos con una ambición bastante grande. Pero no hacemos el trabajo gratis, dependiendo del deseo, ellos nos tienen que dar algo a cambio con el mismo valor, es un dar y recibir. Explicaría la pelirroja con una pequeña sonrisa, el reploide entendería de inmediato el cómo funcionaba aquel trueque, escuchándolo así, no parecía algo perjudicial para los humanos, pero probablemente más de uno pediría algo perjudicial para ellos mismos o para otros. Rías Gremory. ¿Sí? La pelirroja miraría con curiosidad al reploide, quien este respondería mirando hacia otro lado. Pido disculpas. ¿Eh? Pido disculpas por juzgarte. No eres una mala persona, supongo que debo de entender que por ser demonio, debes de ser ambiciosa con tu futuro y con los tuyos. Y tampoco veo que manipules de forma negativa a los humanos o peor aún, que intentes dañarlos. Así que me disculpo por intentar y tener intenciones de eliminarte a ti y a los tuyos, lo siento, Rías Gremory. El reploide terminaría por disculparse debidamente con la pelirroja. La mencionada estaba impresionada, no tenía las palabras adecuadas para responder por el momento, no estaba molesta por cómo el reploide se comportó con ellos, ella entendía perfecta cómo podría haberse sentido en aquella situación, hasta ella podría sentirse así si fuera ella la que cazaban. Sintiendo una pequeña emoción surgir de su pecho, trataría de responder, pero quedó callada y tensa con una mirada de sorpresa, igualmente el reploide quedaría como ella. Esta energía. Ambos pensaron lo mismo, hasta que en sus orejas apareció un círculo mágico pequeño de comunicación, en donde una voz familiar les habló. Rías, Zero, y Vicky acaba de activar su reliquia, expulso una energía fuerte, creemos que se entabló en combate con desconocidos. Informaría la peli azul con algo de desesperación, ya que ni ella ni nadie de la organización entendían lo que sucedía. Y Vicky. Asia. El reploide se exaltó al recordar que la rubia podría estar con la peli crema, Rías de inmediato se puso de pie, avanzando rápido, realizaría un círculo mágico debajo de sus pies. Entra rápido, Zero-kun. Gritó la pelirroja, el reploide sin dudarlo, se pondría a un lado de la chica, para así sacar su Z a saber para estar listo para el combate.
Rías concentrándose en la expulsión de poder que liberó y Vicky tendría ya listo su hechizo, este mismo brillaría intensamente, hasta desaparecer ambos al instante de la sala, para así aparecer ahora en el parque cerca de la fuente. El reploide de inmediato salió del círculo mágico para posicionarse con su Z saber. Y Vicky. Asia. Gritó los nombres de ambas chicas, para ver solo a Ibiki arrodillada en el suelo con la mirada entristecida, con intenciones de soltar lágrimas de frustración. Zero Kun. Diría ella al verlo, este de inmediato se acercó a la peli crema, arrodillándose en una pierna, para verla. ¿Estás bien, Ibiki? ¿No te pasó nada? Preguntó con algo de desesperación, mientras revisaba un poco el cuerpo de la chica con la mirada y con su mano libre, ella sin decir nada lo abrazó mientras soltaba lágrimas, ocultando su rostro en su cuello. No pude hacer nada. No pude proteger a Asia. Soy una inútil. Gritaría con tristeza y frustración, abrazando con fuerza al reploide. El mencionado estaba callado, su expresión detonaba sorpresa, pero aún así, le dio pequeñas acaricias en la cabeza a la peli crema, desactivando su Z saber, la rodeó con sus brazos, correspondiendo el abrazo. Calma. Ya estoy aquí. No llores, hiciste lo que pudiste. Respondería para consolar a la peli crema, quien esta empezó a calmarse un poco, pero aún así seguía aferrándose al reploide para buscar consuelo. La pelirroja observaba todo desde su posición, estaba preocupada por el estado de Vicky, pero más le preocupaba el paradero y el estado de la rubia. Observaría su alrededor con atención, sintiendo una vibración mágica, haría un rápido escaneo a la zona. Puedo sentir un flujo mágico. Es diferente a lo que he sentido en mi vida. Diría con sorpresa, dejando de escanear la zona y quedar pensativa. Y Vicky lograría calmarse un poco, al menos para formular palabras. Sí, llevaron hacia Asan. Ellos. Diría con dificultad, el reploide separándose un poco del abrazo, le pondría una mano en su mejilla, limpiándole algunas lágrimas. Calma. Habla despacio y relájate. Diría el reploide con una voz suave. La peli crema, calmándose esta vez, respiraría hondo, para soltar todo el aire acumulado, logrando así relajarse. El reploide retirando su mano de la mejilla de la peli crema, preguntaría con voz suave. Ahora, dime qué sucedió, Ibiki. La mencionada, agacharía la cabeza, mientras apretaba los puños. Se llevaron a Asia-san. Traté de protegerla, pero me atacaron por detrás y me quedé sin fuerzas. Explicaría la peli crema, recordando lo sucedido anteriormente. ¿Quiénes fueron? ¿Ángeles caídos? ¿Algún maverick como Agile? La peli crema negaría con la cabeza. No, se la llevó alguien llamada Freya, parecía alguien gentil y amable, pero de un momento a otro nos intentó hacer algo, no recuerdo qué sucedió exactamente en ese momento, solo recuerdo tener a Freya-san cerca de mí, y al segundo después estaba con mi traje ya puesto. Asia-san estaba a mi lado, pero no reaccionaba, parecía que Freya-san le hizo algo. La pareja estaba en silencio escuchando, ambos se miraron con rostros serios, indicando que esto podría tratarse del ataque de aquella persona autodominándose como fin. ¿Quién era el otro? Preguntó, volviendo a mirar a la peli crema. El otro era un hombre, no sé su nombre, solo apareció de repente y me atacó, pero era aliado de Freya-san, parece ser un hombre muy fuerte. Aunque, tenía una característica peculiar. Pude ver unas orejas de animal. ¿Orejas de animal? ¿Será algún yokai? Se preguntó para sí misma en un susurro la pelirroja, llevando una mano a su mentón pensativa. El reploide igualmente quedaría pensativo, cerrando los ojos por un momento, preguntaría una última cosa. ¿Te dijeron algo antes de que se fueran? La pelicrema asentiría ante esas palabras. Dijo que no le haría daño, ya que según ella, Asia era demasiado linda y pura para hacerle daño. También dijo que iba a leerle la mente o algo así. Eso hizo que la pareja quedaran sorprendidos y con las alarmas encendidas. Maldición. Si tienen los medios para revisar las memorias de Asia. Ellos sabrán todo de nosotros.
Volviendo a mirarse, asintieron en silencio. Rías prepararía un círculo mágico para regresar al club, mientras se comunicaba con Tsubasa para que se reúnan en el viejo edificio. El reploide ayudaría a ponerse de pie a la pelicrema, la cual regresaría a tener su traje normal. Una vez todo listo, el trío se puso sobre el círculo mágico, siendo teletransportados de vuelta al viejo edificio. El trío aparecería enfrente de la entrada de una mansión abandonada a las afueras de la ciudad. Esta era la misma mansión en donde el reploide estuvo refugiado temporalmente cuando llegó a aquel mundo. El trío entraría a la mansión. Decidí ordenar todo el lugar a su gusto y comodidad, Freya-sama. Hablaría el semihumano, mostrándose el interior un cálido ambiente hogareño pero algo elegante. Las ventanas estaban cubiertas para evitar que el frío entrara, la sala estaba limpia y ordenada, los muebles puestos ordenadamente para que la albina pueda usar. Lo único que no se pudo arreglar fueron los daños ocurridos al interior de esta. Habían uno que otro agujero distinto por la zona, pero el semihumano hizo el intento de tapar estos mismo con algún mueble viejo. Gracias, Otar. Sírvenos un poco de té, por favor, no es de modales no servirle a nuestras visitas. Sonriente la mujer, caminaría hasta la chimenea, el cual tenía fuego ya hecho para calentar el lugar. Sentándose en una de las sillas bien acomodadas y limpias cerca del fuego, ordenaría a la rubia sentarse enfrente de ella, quien esta hizo caso sin dudar. El semihumano iría de inmediato donde estaba la cocina, para preparar el agua caliente. Tengo mucha curiosidad en ti, Asia-chan. Eres la primera a quien conozco en tener un corazón tan puro pero a la vez tan negativo. Un sonrojo aparecería en su rostro, quedando maravillada ante tal curioso acontecimiento del cómo alguien que desprendía energía negativa puede desprender tanta pureza. Era simplemente magnífico. No puedo aguantar en conocer todo de ti, tus secretos, tus sentimientos, tu pureza y belleza. Expresaría con emoción, abrazándose a sí misma. La rubia simplemente asentiría, respondiendo con una voz apagada. Sí, Freya-sama. También quiero saber más de tu amiga, Ibiki-chan. Ese poder que es capaz de rechazar mi encanto de diosa, es simplemente maravilloso. Es la segunda persona quien logra rechazarlo siendo tan pura. Expresaría igual con emoción, pero también recordando esa emoción de escalofrío, ese sentimiento de peligro, no era para nada normal, ni con aquel calvo que conoció le dio tal escalofrío. Pero eso solo la hacía aumentar su curiosidad aún más. Sonriendo con algo de malicia, miraría a la rubia una vez más. Puedes iniciar, Asia-chan. Quedando en silencio, escucharía atentamente cada palabra con atención, sin distraerse. Se había hecho una reunión de emergencia, los siervos de la pelirroja ya estaban presentes en la sala, Souna y su vicepresidenta estaban presentes, mientras sus siervos estaban afuera del edificio a la espera de órdenes. Tsubasa había llegado después, con una tableta el cual activó, para mostrar a Genjuro quien hablaría desde aquel dispositivo para no abandonar su puesto en las instalaciones. ¿Tenemos alguna confirmación de que en verdad sean aliados de aquella mujer y aquel reploide? No realmente. Pero por lo dicho por Ibiki y por lo que sentí, no me sorprendería que el enemigo tuviera magos en su poder. Respondió con seriedad, estando pensativa, mientras tenía frente a ella un círculo mágico girar al sentido contrario a las agujas del reloj. Lo que sabemos es que Asia aún sigue en Kuo. Pero desconocemos en dónde exactamente. ¿No hay forma de localizarla? Estoy tratando de hacerlo. El reploide quedaría en silencio, para así mirar a la pelicrema sentada con la cabeza agachada. Necesitaremos hacer grupos de búsqueda por la ciudad. Tengo ya personal investigando algunas zonas, basándonos en la descripción dada por Ibiki e investigando las cámaras de seguridad, estamos tratando de buscar su identidad real. Freya, ¿eh? Autollamándose a sí misma como la diosa del panteón nórdico. ¿Diosa del panteón nórdico? Freya es un nombre perteneciente a una diosa nórdica, ella simboliza el amor y la fertilidad, también es la mejor manipuladora de magia del planeta, se podría decir que no tiene rival en el tema de la magia. Ya veo.
pero dudo que una diosa como ella viniera desde tan lejos y hiciera algo tan bajo a su nivel. Al no saber su identidad real y sus intenciones, se mantendrá como Freya. No trabaja sola, la acompaña un yokai, así que tendremos que luchar contra un usuario de energía espiritual. Tendremos que tener cuidado al momento de enfrentarnos a él, hasta podrían haber más enemigos que la acompañan. No importa la cantidad, me aseguraré de acabar con todos hasta llegar con Asia, me volví a confiar, si tan solo. El reploide apretaba los puños con fuerza, siendo invadido por recuerdos recientes sobre la iglesia y recuerdos de un pasado lejano. No es tu culpa, nadie previno esto, ahora solo nos queda movernos rápido y evitar lo peor. Genjuro habló con seriedad, para después quedar pensativo. La ciudad es grande, pero deben de haber zonas en donde sean lugares perfectos para esconderse. ¿Se les viene un lugar así? El grupo quedaría pensativo, hasta que el reploide respondería teniendo así dos lugares en mente. La iglesia, aunque su estructura ya no esté de pie y solo quedan escombros, aún su sótano está disponible para ser un escondite y aún quedan algunas estructuras pertenecientes a la iglesia que están de pie para resguardar alguna cosa. Diría el reploide, el grupo recordaría la zona de la iglesia y era claro que un lugar perfecto para esconderse si es que querías evitar contacto con personas desconocidas o aislarte de la sociedad en sí. ¿Y el otro lugar? El otro lugar es esa mansión en donde estuve un tiempo. Hay una mansión abandonada aislada de la ciudad, por su antigüedad y abandono, parece que es un lugar bastante aislado. Rías y Souna recordarían esa mansión, en donde estuvieron luchando contra el reploide, y era efectivamente un lugar perfecto también, hasta podría ser mejor que estar en los restos de una iglesia. ¿Dos lugares, eh? Bien, ustedes podrían investigar esos lugares mientras nosotros investigamos otras zonas posibles. Está bien, te encargo esa parte, Genjuro-san. Hablaría Rías, asintiendo levemente, para así después ponerse de pie. Nos separaremos en dos grupos, Souna, ¿podrías encargarte en ir en lo que queda de la iglesia? No hay problema, el clan Citri se encargará de ese lugar y si los encontramos, te informaremos para poder combatir todos juntos. Rías asentiría ante las palabras de su contraria de pelo negro. El clan Gremor irá a la mansión abandonada y si encontramos a los individuos involucrados, informaremos a los demás para combatir juntos contra aquellos que se atrevieron de robarme a mi linda sierva. Los del clan Gremor sentirían con fervor y determinación, Asia era parte del clan, eran parte de su familia, no se podían permitir en abandonar un miembro de su familia. Yo iré a apoyar a Rias-san. Hablaría la peli azul, ofreciéndose en apoyar a la heredera del clan Gremori. Yo iré en apoyo de Souna Citri. Hablaría el reploide de inmediato, teniendo en mente que Asia estuviera en ese lugar maldito. Y Vicky seguía en silencio, mirando a los demás de forma indecisa de dónde ir, con una expresión complicada, quedaría pensativa. Yo. Y Vicky irá conmigo. Tsubasa hablaría con calma, para así después acercarse a la mencionada. Sé cómo te sientes, Ibiki, pero tienes que ser fuerte, por Asia y por ti. Tsubasa le hablaría con calma, poniendo una mano en su hombro en un apoyo emocional, la mencionada estaba callada, sin saber qué decir. Ibiki Tachibana. El reploide le llamaría, ocasionando que ésta lo mirase. No dejes que el miedo te consuma, sé que te sientes culpable, yo igual siento lo mismo, pero Asia Argento nos necesita, no eres débil. Para nada. Eres alguien de admirar. Hablaría, dejando a la peli crema sorprendida. Ahora, levántate y lucha con tus manos, no es tiempo para dudar. Le hablaría firme, levantando un puño para que ella se levantara. La mencionada estaba callada y sorprendida, pero al ver que la apoyaban todos, ella se levantó del sofá para así asentir con seriedad. Tiene razón, no pude estar así mientras Asia-san está en peligro. Iré contigo, Tsubasa-san. La mencionada sonrió un poco, asintiendo, ya con los grupos hecho, Souna junto a su vicepresidenta saldrían de la sala para reunirse con los demás miembros afuera, el reploide las seguiría por detrás, antes de retirarse, miraría hacia atrás. Suerte, Rias Gremori, Tsubasa Kasanar y Ibiki Tachibana. Las mencionadas asentirían con seriedad. El reploide saldría de la sala para reunirse con Souna y compañía.
Rías y los demás se reunirían alrededor de una zona de la sala. Nos teletransportaremos cerca de la mansión, caminaremos y nos dispondremos a vigilar. Los demás asentirían ante la idea de la pelirroja, Akeno procedería en hacer un círculo mágico, concentrándose en el entorno de aquella mansión abandonada. Una vez completado el círculo mágico, los que estaban encima de aquello, desaparecieron en un destello carmesí. Fue fascinante. Tu propia vida es digna de ser contada, de una santa devota a su dios y creencias, a ser una demonio con un corazón puro. También la existencia de varias facciones sobrenaturales enfrentadas sin que los humanos sean conscientes de ello. No cabe duda que este mundo es interesante, hay muchos posibles candidatos, pero primero. Miraría hacia una cierta dirección con calma y sin dejar de sonreír. Debemos de atender a las visitas. Tomando su taza de té caliente, hablaría calmadamente a su fiel sirviente. Otar, atiende a las visitas, por favor. Ah, y no te contengas, juega con ellos si quieres, pero trae a Ibiki-chan, por favor. Como ordene, Freya-sama. Haría una leve reverencia, antes de retirarse, para interceptar a los invitados que se estaban acercando a la mansión. El grupo liderado por Rías Gremory caminaría a paso lento para evitar ser localizados por algún enemigo y también para evitar posibles trampas. Desconociendo el nivel de amenaza y el número de enemigos, estaban altamente en alerta. En poco tiempo, habían llegado a la mansión abandonada, ocultos entre arbustos y detrás de árboles, quedaron observando sus alrededores. ¿Es aquí? Preguntó la peli azul, mirando con atención aquel abandonado edificio, desconociendo del cómo un lugar tan aislado y pacífico para cualquiera, estuviera así como así de abandonado. Sí, es aquí. Puedo sentir dos auras mágicas desconocidas y también puedo sentir el aura de la Sacred Gear de Asia. Informaría la pelirroja con seriedad. Deberíamos de revisar más de cerca para confirmar si en verdad están ahí. Puede que solo hayan dejado señuelos mágicos para desviar nuestra atención en un objetivo falso. Sí, nos vamos a acercar ahora. Eso no será posible. Una voz masculina a sus espaldas los puso en alerta, dándose la vuelta rápidamente, verían a un hombre musculoso con orejas de animal que portaba una gran espada detrás de su espalda. Por sus características, parecía alguien experimentado en batallas, como un veterano de guerra. Kiba y Koneko se pusieron delante de los demás en modo de defensa, uno portando su espada y la otra portando sus guantes de combate. Parece que nos estaban esperando. No era difícil suponer que vendrías por la chica rubia, Rías Gremory. Las palabras de aquel semihumano sorprendieron a la pelirroja un poco, normalmente no cualquiera la reconocería de inmediato, pero aquel hombre parecía ya saber cada uno de ellos sin problemas. Las palabras de aquel semihumano sorprendieron a la pelirroja un poco, normalmente no cualquiera la reconocería de inmediato, pero aquel hombre parecía ya saber cada uno de ellos sin problemas, dando a entender que ya probablemente revisaron las memorias de Asia. Si sabes quién soy, ¿por qué hacen este intento tan bajo de secuestrar a mi linda sierva? No tengo problemas en eliminarlos por completo. Respondería con una mirada fría y calculadora. El semihumano solo permanecía quieto y sereno, como si el de ser superado en número no le era nada preocupante. Aunque quisiera responder tus dudas, Rías Gremory, tengo órdenes estrictas de detenerlos aquí. A ustedes no les sirve a Freya-sama, ella quiere a Ibiki Tachibana. Afirmaría, moviendo sus ojos hasta donde se encontraba la peli crema, quien estaba sorprendida por su declaración. ¿Freya-sama me quiere a mí? Se preguntó con sorpresa, apuntándose a sí misma. No lo permitiré. Habló de inmediato la peli azul, posicionándose delante de Ibiki para protegerla. Si quieren a la chica rubia, tendrán que derrotarme. Declaró una vez más el semihumano, sacando de su espalda aquella enorme espada que empuñaba con facilidad. Mi nombre es Otar, perteneciente a la familia de Freya-sama. Y esta noche, seré su oponente, miembros del clan Gremory y usuarias de las reliquias. Declaró con firmeza, apuntando con su espada a sus oponentes, quienes estos no dudaron en ponerse en guardia.
Kiba fue el primero en atacar, siendo más rápido que el ojo humano, llegó en un instante adelante del semi-humano, atacando con su espada, intentaría dejarlo fuera de combate con un solo ataque, pero el semi-humano con un increíble reflejo, bloquearía con facilidad el ataque del caballero Gremory. Eres rápido. Digno de un portador de espadas, pero te falta práctica. Diría el semi-humano con calma, dejando sorprendido al caballero Gremory por tales reflejos, aún estando en su máxima velocidad. Con algo de fuerza, el semi-humano alejaría al portador de espadas con cierta facilidad, pero rápidamente levantaría uno de sus brazos, bloqueando con éxito el puño de la pequeña albina. Veo la fuerza en ti, niña. Lo reconozco. Pero no es suficiente. Hablaría el semi-humano una vez más, alejando a la sorprendida albina lejos de él. Una vez que alejó a sus primeros atacantes, procedió a esquivar en zigzag ataques mágicos pertenecientes a la reina del clan Gremory. Magia interesante. Pero no es suficiente. Volvió a hablar, antes de lanzarse sobre el grupo con su gran espada, lanzando su primer ataque con fuerza. El grupo reaccionando rápido, se separarían esquivando por poco el primer ataque, Rias y Akeno tomaron vuelo con sus alas, mientras Tsubasa y Ibiki lo esquivaron saltando a un lado. El ataque de Otar provocaría un gran cráter que dejó impactado a los presentes. Es muy fuerte. Exclamó con sorpresa, por lo que pudo presenciar, la batalla no sería para nada fácil. Aterrizando, se reuniría con sus dos siervos que estaban en guardia, mientras las usuarias de Simoher se reunían con ellos, estando igualmente en guardia, esta vez quedando algo alejados de la mansión por el propio Otar. Relajando su postura, el semi-humano pondría su espada sobre su hombro, volviendo a mirar el grupo de demonios y usuarias de las reliquias. Sé que pueden dar más de sí, muéstrenme su máximo poder. Hablo con seriedad, dejando tenso a sus oponentes, estos mirándose entre sí, solo asintieron, relajando un poco sus posturas, las primeras en actuar serían las usuarias de Simohear. Agarrando sus collares, cerrarían sus ojos para recitar el cántico de sus colgantes. Los trajes de ambas chicas se hicieron presentes en sus cuerpos, estando ya preparadas para el combate, la primera en lanzarse sería la peli azul, atacando velozmente con su katana, el cual Otar dejó su postura relajante para proceder en responder el ataque. Las espadas de ambos chocaron con fuerza, estremeciendo un poco el suelo debajo de ellos, hasta iniciar en atacar consecutivamente el uno contra el otro, resaltando las chispas de colores al impacto de las espadas. Kiba sin perder el tiempo, se uniría al combate de espadas apoyando a la peli azul, atacando ambos al semi-humano, quien este aún con la diferencia numérica, estaba calmado bloqueando los ataques a velocidad de ambos espadachines. Kiba de inmediato se alejó del combate, únicamente para darle espacio a la peli azul quien de inmediato cambió su postura, esta vez solo apoyándose con sus manos en el suelo, los accesorios de sus pies se convertirían en cuchillos afilados, procediendo a girar rápidamente, dejando sorprendido un poco al semi-humano, quien afiló un poco su mirada para ponerse un poco más serio. Bloqueando el ataque giratorio de la chica con su espada, hasta que de inmediato retrocedió para únicamente tomar distancia y posicionarse con su espada, haciendo uso de un poco más de fuerza, atacaría el ataque giratorio de la peli azul, ocasionando que la espada del semi-humano lograra desestabilizar el ataque de la peli azul, quien está casi rueda en el suelo, si no fuera que reaccionaría para poder impulsarse con sus propias manos para retroceder, dejando que el espadachín del clan Gremory contraatacara con dos espadas que creó con su Sacred Gear, estos eran espadas de distinto elemento, fuego y hielo, estos impactaron de forma consecutiva contra la espada del semi-humano, sacando chispas ante el choque de espadas, el semi-humano retrocedía poco a poco, pero no mostraba preocupación o algo parecido, ni aun cuando recibía el calor abrumador de la espada de fuego o el frío extremo de la espada de hielo. Afilando un poco su mirada, detendría el ataque feroz del espadachín con su gran espada, el cual impactó contra el suelo, ocasionando una vez más un gran cráter que hizo temblar el suelo. El rubio al no poder reaccionar debidamente por el brutal ataque, fue lanzado al aire hasta caer de espaldas con fuerza.
pero rápidamente fue reemplazado por la albina, quien se lanzó con su puño para golpearlo con la guardia baja, pero no dio resultado, ya que logró esquivarla y de paso agarrarla de la muñeca con una sola mano, procediendo en lanzarla con fuerza como si no fuera nada, para así hacer lo mismo contra Ibiki, quien también atacó para tomarlo con la guardia baja, fallando miserablemente, lanzándola contra un árbol, la dejaría ahí estampada. A ti te falta un estilo de combate, solo lanzas golpes sin sentido. Criticaría con seriedad, llevando su gran espada al hombro para así poner su atención ante sus tres oponentes, Rías, Akeno y Tsubasa que aún seguían de pie. Akeno, dale el aviso a Souna, nosotras lo contendremos. Ordenaría su reina, quien esta asintió en silencio, retrocediendo un poco para darle espacio a su presidenta y la peli azul en combatir. Volveremos a luchar unidas, ¿eh? Esto ya se está volviendo costumbre. No te contengas contra este sujeto. Nunca lo tuve pensado. Lo reduciré a cenizas. El aura de la destrucción se manifestaría por todo el cuerpo de la pelirroja, mostrando una expresión fría ante su poderoso enemigo, quien estaba calmado en su posición. Atáquenme, Rías Gremory y usuaria de la espada. Apuntando con su gran espada, retaría a ambas mujeres para que lo ataquen de una vez con todas sus fuerzas, mientras Akeno procedió a usar el círculo mágico para comunicarse con Souna. El grupo de Souna junto al Reploide habrían llegado a los restos de la abandonada iglesia, se notaba que en ese lugar anduvieron investigando por cómo habían quitado los escombros que daban acceso al sótano, siendo los únicos capaces los miembros pertenecientes a la organización que Genjuro lideraba. Después de que los miembros del clan Citri se presentaran adecuadamente con el Reploide ya que antes no tuvieron la oportunidad de hacerlo por lo ocupado que estaba el Reploide. Separándose en grupos, decidieron en investigar el sótano, los alrededores de la iglesia y los edificios que estaban al lado de la destruida iglesia. Este lugar parece vacío como siempre. Puede que no haya nadie, presidenta. Puede ser una posibilidad. Pero quiero investigar a fondo este lugar, puede que encontremos algo útil, solo espero que Rías tenga más suerte que nosotros. Respondería la Citri, acomodándose los anteojos antes de mirar al Reploide, quien estaba observando los escombros de la iglesia. Los recuerdos de la batalla que tuvieron con Ajila llegaron a la mente del Reploide, las palabras de este aún seguían resonando en él. ¿Acabar con la bruja, eh? ¿Estará bien tomarlo como una promesa si viene de un Maverick? Pensaría con cierta ironía, mirando a la nada, caminando un poco por los restos de la iglesia, no esperaba encontrar algún resto perteneciente a Hile, era claro que ya se lo habrán llevado para investigarlo. ¿Sucede algo? La voz de Souna llamó su atención, ocasionando que se diera la vuelta para verla. No. Nada. Eso no dice tu mirada. Solo quiero rescatar a Asia, eso es todo. Hay otra cosa que te preocupa. ¿Se trata de Fine, no? Un silencio incómodo inundó entre ambos cuando Souna dijo eso, sus miradas estaban fijas con el ceño fruncido. Rías Gremory me había dicho que tenías información. Sobre Fine. Una diosa caída. ¿Una diosa caída? Es lo que decía una nota en los libros que encontré. Explicaría acomodándose los anteojos en el proceso. El Reploide quedaría pensativo, miraría hacia otro lado antes de volver a mirarla. ¿Qué más dicen esos libros? Dicen que la diosa caída regresa cada cierto siglo para cobrar su venganza ante aquellos que lo traicionaron y abusaron de su poder. Podría tratarse de algún impostor, si es un libro, alguien podría haberlo leído. Lo dudo. Los libros referentes al asunto están manipulados como simple historia de fantasía a comparación del libro que tengo en mi poder. En mi familia, somos coleccionistas de libros, nos gusta mantener el conocimiento guardado, sería una pena que tanta historia se perdiera, ¿no crees? Supongo. Solo tu familia tiene ese libro, ¿no? No, pero sé que solo en el inframundo este libro se encuentra, como en el mundo humano, hubieron variantes de ese libro transformados en cuentos infantiles, el cual, por cierto, es muy popular entre los niños. Mientras Soul hablaba, caminaría un poco para únicamente estar al lado del Reploide. Ya veo.
Ambos quedarían en silencio mirando al frente, dejando que la brisa de la noche sacudiera un poco sus cabellos. Y creer que pasamos de enemigos a aliados. A veces las alianzas son inusuales. Al parecer ya estás acostumbrado. Ni te imaginas. Souna sonrió solo un poco ante las palabras del reploide, ahora su visión hacia él había cambiado un poco. Presidenta. Tsubaki de inmediato llamó a Souna con una expresión preocupante y algo tensa. ¿Qué sucede? Ria-sama y su clan descubrieron el escondite del enemigo y ahora están combatiendo. ¿Cuántos son? Por lo que la vicepresidenta Ken lo informó, solo es uno, y les están dando problemas, ya dejó a tres fuera de combate. El reploide se puso tenso pensando que le podría haber pasado algo a Ibiki, así que de inmediato diría con seriedad. Llévame de inmediato a ese lugar, ahora. El dúo de mujeres luchaba ferozmente contra el semihumano que demostraba una gran habilidad en la lucha con la espada y también ante el uso de magia extraña para ambas. Poco después se unió a Keno a la batalla, pero no cambió mucho la balanza. La peli azul dio un gran salto antes de caer en picada contra el semihumano, pero no sin antes lanzar su katana y que este se transformara en una enorme espada, usando los alerones de sus pies, los usaría como propulsores para empujar la espada con sus pies a toda velocidad. El semihumano no esquivaría el ataque, sino que lo bloquearía con su gran espada. Ambas armas chocaron de forma estruendosa y brutal. El suelo bajo sus pies se quebrantó y expandió en un pequeño cráter. Tsubasa quedó sorprendida del cómo aquel sujeto lograba bloquear su ataque como si nada. Aumentando la potencia de los propulsores de los alerones para tratar de sobrepasar la defensa del semihumano. El mencionado, viendo que el ataque aumentó su potencia, decidiría en esquivar el ataque, pero no se detuvo ahí, sino que fue de inmediato contra la peli azul, usando la gran espada de su enemiga para impulsarse y llegar donde ella. Estuvo cerca de acertar si no fuera que la pelirroja se interpondría con un círculo mágico que usó como escudo para bloquear el ataque del semihumano, aprovechando también que el semihumano estaba quieto. Akeno atacaría con un rayo bastante potente, dando de lleno en el semihumano. Pero aun cuando estaba cubierto por los intensos rayos, el semihumano lo resistía como si no fuera nada, impulsándose con su espada que había impactado en el círculo mágico, retrocedería para volver a tocar suelo, y así empezar a esquivar los ataques mágicos de la peli negra moviéndose en zigzag mientras retrocedía, hasta entablar combate contra el espadachín que se había incorporado después de recuperarse del anterior ataque, atacando a altas velocidades, el cual el semihumano podía seguir sin problemas, para después la peli azul unirse al combate de espadas para poner aún así el semihumano podía seguir el ritmo de ambos espadachines. En medio de la intensa lucha el semihumano lograría el de desarmar a la peli azul, que se sorprendió ante tan audaz movimiento, para después ser recibida por una poderosa patada en su vientre, sacándole el aire y alejándola para que impactara contra un árbol. Kiba intentaría atacar en ese momento, pero el semihumano lo bloquearía con su espada con facilidad. Te reconozco como un guerrero, no te olvidaré. Dicho eso, igualmente lo desarmaría con un rápido movimiento antes de tomarlo de la cara y estamparlo contra el suelo con fuerza, enterrándolo, dejándolo fuera de combate. Guardando la gran espada en su espalda, se daría la vuelta para bloquear con su antebrazo el golpe de la albina, creando una onda de impacto que agitó un poco su alrededor. Ocultas tu poder. ¿Por qué? Su pregunta ocasionó que la albina quedara impactada y que un escalofrío la invadiera. Esto lo que siento. ¿Es miedo? El semihumano afilaría su mirada, ocasionando que la expresión de la albina detonara miedo y que recuerdos del pasado la invadieran como una pesadilla. Koneko-chan. Ibiki atacaría por la espalda al semihumano en rescate a la albina, pero el semihumano, predeciendo su movimiento, agarraría el brazo de la albina para girarse y lanzar a la pequeña contra la peli crema, ocasionando que ambas chocaran con fuerza, cayendo ambas al suelo. Aún sin estilo de combate, eres persistente. Reconocería el semihumano ante el espíritu de la peli crema, para llevar su atención ante las dos últimas de pie, blandiendo su gran espada una vez más, procedió a cargar contra los dos demonios que se pusieron en guardia para recibir al semihumano, pero una luz blanca apareció a las espaldas de ambas demonios, y lo siguiente fue un borrón rojo y amarillo que se movió entre medio de ambas y interceptó al semihumano.
una espada de hoja triangular fue quien bloqueó la gran espada del semihumano, dejando sorprendido al mencionado ante tan inesperada acción. El suelo bajo de ambos se quebrantó un poco junto a la onda expansiva que movió las hojas de los alrededores. El semihumano estaba intrigado, mirando al portador de dicha espada, vio primero una gema brillante y después el rostro joven de un guerrero que demostraba frialdad y una chispa de ser un veterano en las batallas. Ese cabello. La mirada del sorpresa del semihumano fue cambiada por una más seria, recordando la descripción que dio aquella monja rubia. Tú debes de ser Cero, ¿no? ¿Y qué si lo soy? ¿Cuál es tu asunto con Asia Argento? No estoy obligado a decírtelo, Reploide. Diría con fuerza, procediendo a contraatacar al Reploide con ataques rápidos con su gran espada, pero el Reploide sin problemas las bloqueaba con su espada, sin moverse de su posición, hasta que con el último choque de sus espadas, se separaron para iniciar un combate de espadas a alta velocidad. Rías y Akeno miraban con sorpresa a la aparición del Reploide y del cómo este entabló combate en un instante, ambas se girarían para ver a Souna y Tsubaki aparecer en el lugar por medio del círculo mágico que trajo a Cero. Souna, llegaste en un buen momento. Eso parece. Al menos aún están en una pieza. Tuvimos suerte. Ambas mujeres decidieron en observar la batalla que se estaba llevando a cabo, en donde ambos oponentes luchaban ferozmente a toda velocidad, ninguno retrocedía ni menos flanqueaban. Este tipo es fuerte. Debe estar conteniéndose. Pensaría moviéndose por el área mirando a su oponente fijamente mientras su contrario hacía lo mismo en moverse y mirándolo directamente a los ojos. Sus espadas volvieron a chocar una y otra vez, haciendo estremecer el suelo bajo ellos. Entre esos choques de espadas, las espadas de ambos salieron volando de sus manos por el último impacto de ambas armas, pero ni aún así pararon de luchar, separándose para tomar distancia, volvieron a atacarse entre sí, esta vez a puño. El semihumano prepararía su puño derecho para atacar mientras el Reploide preparaba su puño izquierdo para recibirlo, el cual empezó a brillar en un tono rojizo haciendo aparecer la voz Ergear. Al impactar ambos puños el suelo debajo de ellos se destruyó formando un pequeño cráter. El guantelete brilló al soltar aquel grito. Ambos oponentes no se bastaron con un puño, sino que chocaron sus otros puños, ahora entrelazando sus dedos llevando todas sus fuerzas en tratar de ganar terreno, notándose en sus rostros que hacían esfuerzos por tratar de superar al otro. Se volvieron a separar, esta vez para el recoger sus espadas que estaban clavadas al suelo. Se miraron fijamente a los ojos desde la distancia. Es tal como imaginaba. Eres fuerte. Muy fuerte. Tú igual lo eres. No me sorprende que derrotaras al equipo de Rías. Hasta yo tengo problemas. El guantelete volvería a gritar, causando interés en el semihumano. Ese guantelete debe ser lo que la monja mencionó. La voz Tergear. Según sus palabras, duplica la fuerza del portador. Quiero verlo en acción. Como quieras. No tengo el suficiente poder reunido. Pero es suficiente. Pero también espero que dejes de contenerte. Como quieras. Ambos se volverían a posicionar para el combate, mirándose fijamente entre sí. De un movimiento rápido, ambos volvieron a combatir chocando sus espadas una vez más, iniciando otro combate a velocidad. Son verdaderos monstruos. Opinó Souna recibiendo un asentimiento por parte de Rías. Koneku y Vicky se estaban recuperando poco a poco de la paliza dada, únicamente para ayudar a Kiba y Tsubasa, también siendo testigos del cómo el Reploide luchaba ferozmente contra aquel poderoso enemigo. En medio del combate a velocidad, el Reploide sacaría su booster, empezando a disparar contra el semihumano. El mencionado, aunque extrañado por esa arma, sus sentidos le alertaron de objetos a velocidad ir contra él, así que procedió a esquivar bala tras bala que iba contra él, retrocediendo y moviéndose en zigzag, hasta que usando un árbol se impulsaría para atacar de frente al Reploide, usando su gran espada como escudo para bloquear los disparos de la booster. El Reploide, notando que ya sus disparos no funcionarían, guardó la booster para él así volver a blandir su espada de hoja triangular, usando la misma estrategia se impulsaría con un árbol para él así contraatacar a su enemigo. Ambos oponentes una vez más chocarían sus poderosas espadas, provocando estremecimiento a sus alrededores y que los árboles a su alrededor se agiten con brusquedad.
usando sus espadas como apoyo, se alejaría para él así tomar ventaja. Esto termina ahora. La voz de Drake resonó con fuerza, transfiriendo todo el poder reunido a la Zeta Saber, provocando que la hoja triangular creciera y desprendiera con fuerza un aura verde como si se tratara de fuego. Pienso lo mismo. El semi-humano fruncería más el ceño, apretando el agarre de su espada, desprendiendo su propia aura mágica, esta vez decidido a usar todas sus fuerzas, optaría una pose parecida a la de Susano para recibir al Reploide. El mencionado frunciría el ceño y se lanzaría al ataque a toda velocidad. Al estar cerca, atacaría. El semi-humano al verlo cerca, contraatacaría. Ambas espadas colisionaron entre sí, desprendiendo un fuerte destello junto a una onda expansiva que movió tierra y árboles por alrededores, obligando a los espectadores a cubrirse con sus brazos y otros cubrir a los malheridos con su cuerpo. Cuando todo pasó, Rías y compañía devolvieron su mirada a ambos oponentes. Por el polvo levantado, era imposible el saber qué estaba pasando. Cuando empezó a despejarse, se podía ver poco a poco el resultado de esa colisión. La espada de ambos seguía pegadas, pero notándose que la Zeta Saber estaba haciendo a un lado la espada del semi-humano. La cara de ambos seguía siendo de seriedad el uno contra el otro, pero la diferencia era que el camión de la Buster del Reploide estaba cerca del rostro del semi-humano, dando a entender que este enfrentamiento la ganó el Reploide. Al menos así parecía. Así que ese aumento de poder y ataque solo fue una distracción. Nunca quisiste usar tu espada para cortarme, sino que querías acortar la distancia, ¿verdad? Sí, es difícil disparar tan lejos cuando el enemigo está en movimiento. Ya veo. Por hoy, me rindo. No cabe duda que eres el guerrero más fuerte de este mundo. Tú tampoco te quedas atrás. Aún te has estado conteniendo, ¿verdad? Sí. Pero quise probar mis límites sin llegar a recurrir a mis otras habilidades. Ya veo. El Reploide alejaría su Buster de la cara del semi-humano, igualmente lo haría con su espada y por último, dar unos pasos hacia atrás, para desactivar la Zeta Saber. ¿Dónde está Asia Argento? Está ahí adentro con mi ama, solo tú, y Vicky Tachibana y Rías Glemory pueden entrar. El Reploide miraría hacia el grupo en donde Rías y Vicky se miraron entre brevemente antes de mirar al Reploide y asentir al unísono. Shouna, te dejo a cargo de mis sirvientes, por favor. Está bien, ten cuidado ahí adentro, si algo extraño sucede, no dudaré en intervenir. La pelirroja asentiría, después miraría a sus sirvientes y les diría: descansen, volveré en un momento. La pelirroja y la pelicrema se retirarían junto al Reploide para ir a la mansión abandonada para confrontar al cerebro detrás y el rescatar a la monja. El trío avanzaba en silencio sin dirigirse ninguna palabra ni menos mirarse entre sí. Cuando estaban a las puertas de la mansión, éstas se abrirían por sí sola con un crujido, mostrando el interior desolado y abandonado, pero con la diferencia de un pequeño destello de luz proveniente desde el otro salón. Caminando con el mismo silencio, llegaron al otro salón, encontrando a una persona sentada en un gran sofá. A su lado estaba el fuego de la chimenea iluminándola y calentándola, mientras bebía una taza de té caliente. Enfrente de ella había una pequeña mesa, en donde habían tazas y una tetera. También había otro sofá para que un acompañante se sentara. No había rastros de Asia por la vista, pero efectivamente ella estaba ahí. Bienvenidos, por favor, acérquense, tomen asiento si es que lo desean. Habló con educación y amabilidad la mujer sentada, mostrando una amable sonrisa, y Vicky estaba tensa al verla. Parecía imposible para ella que una persona tan amable haya hecho todo esto. Buenas noches, me presento, mi nombre es Rías Glemory, heredera del clan Glemory, un placer conocerla. Se presentó con formalidad, acercándose y tomando asiento frente a la mujer, mientras sus acompañantes permanecieron de pie a los extremos del sofá, mirando fijamente a la mujer frente a ella. El placer es mío, Rías Glemory, mi nombre es Freya, por favor, sírvanse, insisto. Con su permiso entonces. La pelirroja con calma, se serviría una taza de té. La contraria decidió en mirar a Ibiki, sin borrar esa sonrisa de su rostro. Ibiki-chan, me alegra verte una vez más. Freya-san. Ibiki estaba tensa mirándola fijamente. La peli blanca pondría ahora su atención a otro individuo de largo cabello. Y tú debes de ser Zero, ¿no?
Es justo como me lo imaginaba, si debías de ser el guardián de Asia-chan, entonces debías de ser alguien muy fuerte. La peli blanca mostraba unos ojos lujuriosos, lamiéndose un poco los labios, provocando que el reploide la mirase con asco. ¿Dónde está Asia Argento? Así que directo al grano, ¿eh? Me gusta. No te preocupes, ella está bien, ¿cierto, Asia-chan? Desde las sombras, la monja saldría para el posicionarse a un lado de Freya con obediencia. Sí, Freya-sama. Asia. Y Vicky exclamó con felicidad y alivio al ver a la monja bien. El reploide, aunque aliviado estaba, notó que los ojos de la rubia estaban apagados. ¿Qué hiciste con Asia Argento? Responde. Diría con molestia, estaba a punto de acercarse a Freya, pero Rías lo detuvo extendiendo su brazo bloqueando su camino. ¿Qué le hiciste a mi adorable sierva? Oh, nada, solo usé mi encanto para poseerla, no sabía que ya tenía dueña, me disculpo por el malentendido, Rías Gremory, pero no pude evitarlo, no todos los días encuentras la pureza de un ángel metido en el cuerpo de un demonio. Se justificaría la peli blanca con calma, mientras cruzaba sus piernas. Simplemente no pude resistirme, eso es todo. Pareces alguien razonable por lo que veo. ¿Qué quieres a cambio por Asia? ¿Quieres negociar? Bien por mí, aunque no me pueda llevar Asia tranquilamente, no pienso irme con las manos vacías. Bien, ¿cuál es tu precio? Bueno. La peli blanca miraría a Ibiki de reojo. ¿Qué tal si me llevo a Ibiki-chan? Ella no pertenece a tu clan y su alma es pura, también me intriga ese traje que lleva, eso solo lo hace más excitante. Mirándola fijamente, se lamería un poco los labios, causando escalofríos a Ibiki. No está a discusión, ella no está bajo mi mando, pero también como Asia, igual está bajo las órdenes de alguien más. Oh bueno, lo intenté. Sin insistir más, desviaría su atención hacia el reploide, pero este con solo ver su mirada, no diría nada, su mirada ya decía más que mil palabras. Bien. Supongo que eso es todo. Diría con calma, chasqueando los dedos para que así se rompiera el trance en la rubia, quien esta reaccionaría con confusión, mirando sus alrededores. ¿Eh? ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? Asia-san. Exclamaría la peli crema con emoción al verla bien. ¿Eh? ¿Y Vicky-san? ¿Presidenta? ¿Zero-san? ¿Qué está sucediendo? Preguntaría la rubia con confusión, mirando sus alrededores sin entender nada. Asia, ven aquí. El reploide le diría acercándose para tomar su mano para así jalarla hacia él, y ocultarla en su espalda para él protegerla. Tranquilo, ya no tocaré a Asia, creo que fue suficiente juego por esta noche. La peli blanca le dio un sorbo a su taza de té, ignorando el aura amenazante por parte del reploide. Eso es todo. ¿No estabas dispuesta a negociar para devolvernos a Asia? Solo quería ver si se sacrificaban por Asia-chan, se nota que realmente la aprecian, yo respeto eso, nunca realmente tuve la intención de hacerle daño, es demasiado pura para eso. Pero si quiero pedir quedarme un tiempo, esta ciudad tiene un buen té y cosas que podría comprar. La pelirroja miraría fijamente a su contraria con serenidad y frialdad, analizándola con su mirada. Después de un momento, ella suspiraría pesadamente antes de cerrar sus ojos. Bien, por esta vez lo pasaré de alto, logramos recuperar Asia sin mayores incidentes. Pero... Abriendo sus ojos, estos mostrarían un brillo carmesí de forma amenazante. Si vuelves a hacer algo como esto con mis siervos o mis aliados, no habrá segunda oportunidad, ¿entendiste? Sí, entiendo, no te preocupes, si lo deseas, puedes vigilarme, no tengo problemas con eso. Es admirable que cuides a tu clan, es algo que comprendo perfectamente ya que estoy en una posición similar. ¿Eres líder de algún clan? Podría decirse que sí. Rhea seguía intrigada, había mucho misterio respecto a esta mujer, pero ya había cumplido su objetivo de rescatar a Asia, e indagar sobre esta Freya, solo sería una pérdida de tiempo, además es posible que no revele los detalles más importantes sobre ella, como de dónde vino, y su objetivo verdadero. Por ahora, dejaría las cosas así y diría. Bien, entonces, nada más. Nada más.
Ambas se miraron fijamente sin romper el contacto visual en ningún momento. Solo quisiera saber una cosa, si no es mucha molestia. ¿Cuál es tu relación con la diosa Freya del panteón nórdico? ¿Mi relación con ella? Bueno, digamos que solo en el nombre, dudo que sea la única en el mundo con su nombre, ¿o sí? Manteniéndose sonriente, cerraría sus ojos con total confianza. Miente. Puedo sentir un aura divina, una muy extraña, pero puedo sentirlo. De hecho, es el mismo que sentimos esta mañana, compañero. Informaría Drake de forma interna, provocando que el reploide estuviera en alerta. Es así. Exactamente. Y una vez más, perdón por las molestias, Rias Gremory. Si lo puede compensar, responderé cualquier duda que tengas a futuro o si necesitas algún favor. No pareces mentir. Lo tomaré en cuenta. La pelirroja se pondría de pie, dejando la taza de té a un lado, para así responder con firmeza. Espero que este incidente no vuelva a ocurrir, señorita Freya. No te preocupes, no volverás a saber de mí. Que tengan una buena noche, cuídense ustedes dos, y Vicky-chan, Asia-chan. Agitando la mano, se despediría de ambas chicas que la miraban fijamente en silencio con expresiones complicadas. Todo era tan raro y rápido que apenas estaban procesando todo lo sucedido. Buenas noches. Despidiéndose de aquella mujer, el cuarteto procedió a retirarse de la mansión. Estando afuera del edificio, volverían con los demás, quienes algunos supervisaban desde la distancia al semihumano y otros ayudaban a los heridos a recuperarse. Los siervos de Souna estaban presentes, así que no había de qué preocuparse si es que algo ocurría. Rías. Souna habló observando a la pelirroja regresar con la rubia, dando a entender que el rescate de la monja se completó con éxito y al parecer sin mayores incidentes. Todo está bien. Nos retiramos de vuelta al club. Diría la pelirroja antes de detenerse y mirar de reojo al semihumano. Tú puedes volver con tu ama, todo se solucionó. Si es así, no tengo nada más que hacer aquí. Dicho eso, simplemente se dio la vuelta para regresar con su ama. No sin antes mirar de reojo al reploide, recibiendo la misma mirada del contrario, ambos se miraron fijamente por un momento, antes de cortar el contacto visual y reanudar su camino. Drake, ¿qué piensas de todo esto? Está claro que no son seres normales. Sus firmas mágicas no son algo que he sentido antes. Tengo el presentimiento. Que ellos son como tú. Como yo. Al parecer no son de este mundo. Esas palabras provocaron que el reploide detuviera su avanzar para girarse y mirase dónde estaba la mansión. Se asumió un poco en sus pensamientos relacionado ante lo que dijo Drake, pero una voz lo llamó. Zero-kun, ¿qué pasa? Rías le preguntó curiosa estando reunida con sus siervos y con la despertada peli azul que ya estaba mejor y siendo atendida por Asia. No, nada. Respondería poco después antes de volver a retomar su camino para volver con sus aliados, finalizando así una noche más para nuestros héroes. En la mansión misma, Freya seguía sentada bebiendo una taza de té caliente en total calma. Ortar llegó poco después posicionándose a su lado como su guardián. Al parecer te divertiste. Sí, así fue, conocí al guerrero más fuerte de este mundo, y debo decir que no estuvo nada mal, no está al mismo nivel que aquel calvo, pero me presento un reto, hasta parece que aún guardaba más poder. Es así. Bueno, hubiera sido bueno haber tenido a Asia-chan para mí, ¿crees que debería haberme comportado como una villana? No puedo opinar al respecto sobre eso, Freya-sama. Bueno, no importa, aunque tengo a alguien en casa a quien poseer. Recordando a cierto chico albino, no pudo lamerse los labios teniendo una expresión de lujuria, pero antes de seguir con sus pensamientos lascivos, una luz aparecería en la sala, el cual transmitía divinidad y tranquilidad. La luz se desvanecería para mostrar al héroe de la armadura azul que decidió aparecer frente a los dos individuos. ¿Ya decidiste qué hacer, querido X? Freya sonreiría levemente mirando fijamente al contrario, antes que Zero y compañía se reunieran con ella. X se había adelantado y estuvo conversando con la peli blanca para liberar a Asia. Sí, lo he decidido, ya que cumpliste con tu parte del trato, yo también lo haré.
El Reploid extendió su mano para así crear una esfera brillante de color azul del tamaño de una pelota de fútbol, el cual sería tomado por Otar para así entregárselo a su ama. Puedes elegir lo que quieras perteneciente al ciberespacio, puede ser cualquier objeto, algún Reploid o algún guerrero humano, pero te advierto que algunos no querrán seguir órdenes de alguien que tiene la apariencia de una humana o por simple orgullo. Eso no es problema, bueno, lo decidiré más tarde, fue un placer hacer negocios contigo, querido X. Solo no provoques más problemas, por favor. No te preocupes, como le dije a la chica Gremory, solo estaré aquí un tiempo, me gustaría probar la gastronomía de aquí, a decir verdad, ese local de comida donde conocí a Ibiki-chan y Asia-chan hace un platillo muy delicioso. Mencionaría la peli blanca sonriente y teniendo recuerdos que atesoraría de este mundo. Está bien, me retiraré, que tengan una bonita noche, Freya-san y Otar-san. Haciendo una leve reverencia de despedida, procedería a contraerse en una pequeña esfera, procediendo a desaparecer a través del techo de la mansión. Igualmente te lo deseo a ti, querido X. Sonriente miraría el techo por donde se desvaneció X, mientras tenía en su mano izquierda la esfera que se le entregó, tomando su atención ahora en lo que tenía, sonreiría algo perversa. Esto será muy interesante. Procedió a reírse un poco, ya que su objetivo en ese mundo se había cumplido, conseguir a un posible nuevo miembro y así expandir su familia, con esto acabaría esta noche para aquel mundo. Fin del capítulo. Espera, espera. No te vayas aún. Sé que necesitas contexto sobre lo que viste, así que no seas pendejo y quédate para explicarte. Este capítulo es en parte una colaboración con el canal Mr. Fanfic, siendo en concreto, una extensión de lore de una parte del fanfic de Saitama y familia a través de las dimensiones. El Mr. Fanfic les podrá explicar mejor que yo, solo hago fanfics. En este caso, seguimos con el lore de Freya después de que esta robara el localizador dimensional de nuestros protas de aquel fanfic. Agradezco al Mr. Fanfic por permitirme en colaborar con él y también para aquellos que han confiado en mí y me han dado su apoyo hasta este punto, realmente aún estoy sorprendido lo rápido que he crecido. También les mando un saludo a los que están presentes en el chat del estreno, y sé que están haciendo bromas sobre el ciberespacio en cada fragmento del video, los conozco, y sí, son demasiados predecibles, y también, hola mi yo del futuro. Ya sin nada más que decir para que pueda iniciar el ending, cuídense y hasta la próxima, chau. No hay por qué dudar, la realidad está allá, en donde las estrellas brillan con pura claridad. El cielo se alumbrará de deseos.